Hola, hoy os traigo un nuevo vídeo y sí, habéis leído bien el título o visto bien la miniatura. Hoy os traigo 432 sobres de Mega Cracks. Sí, 432 sobres de Mega Cracks 2023-2024. Aquí tengo nada más y nada menos lo que serían 18 cajas de la colección Mega Cracks donde vamos a estar buscando los diferentes autógrafos que han salido en la colección. Y si no nos sale, sinceramente no sé qué voy a hacer, pero me voy a volver completamente loco. Y es que, para quien no lo sepa, el año pasado ya intentamos conseguir ese autógrafo en Mega Cracks. Es verdad que había menos, pero abrimos también muchísimos sobres y no nos salió. Pero es que, como este año hay más autógrafos, creo que no se nos puede escapar, sinceramente. Por supuesto decir que este vídeo no sería posible sin la cromería de Valencia. Tenéis el código de descuento DAVILETI 5 para comprar los cromos en la tienda online o en la tienda en físico. Ahí tenéis la dirección por si queréis ir. Está en Valencia. Y pues en la web online a partir de 60 euros el envío es gratuito. Así que no perdéis la oportunidad porque con el código de descuento DAVILETI 5 se os quedan muy baratos los cromos y las cajas de sobres. Por supuesto, dejar claro un par de cosas antes de empezar. La primera es que los sobres me los han dejado y no son míos. O sea, todos los cromos que veáis que me van a tocar no son míos, no me pertenecen a mí. Así que en caso de que toque autógrafo, por supuesto, me voy a poner súper contento, pero decir que no me va a pertenecer a mí. O sea, no me lo voy a quedar yo. Además de que todas las cartas que veis que salen repetidas. Ya me gustaría, pero no os las puedo regalar porque tampoco son mías. No obstante, si reventáis el vídeo a like, si reventáis el vídeo a suscripciones, pues por supuesto os sortearemos cositas. Así que nada, no me enrollo más, coged las palomitas porque este vídeo va a ser largo de narices y vamos a abrir 432 sobres de Mega Cracks. Vamos a ello. Bueno, aquí para que no tengáis ninguna duda, veis las 18 cajas distintas de Mega Cracks. Así que lo que voy a hacer ahora es abrirlas fuera de cámaras para ahorraros el trabajo de encima, además colocar todos los sobres encima de la mesa, eh, en fin, se espera una apertura bastante interesante. A ver, a ver, a ver, sé que ahora mismo muchos estáis flipando porque yo también, o sea, creo que es de las primeras veces que ya sabéis, yo he hecho bastantes veces ya lo de abrir 200, 300 sobres, pero creo que es de las primeras veces que literalmente casi eh, no da el tiro de cámara a verse todos los sobres. Juntos, es increíble la montaña de sobres que hay en estos momentos. O sea, quiero que veáis un sobre de mega cracks normal, un sobre de mega cracks normal. Esto sería un sobre de mega normal, pues sería como dos sobres de mega cracks la montaña prácticamente. O sea, es increíble lo que vamos a ver hoy. Y en fin, eh, no me voy a enrollar mucho más porque creo que vamos a abrirlo ya. Porque si no, me voy a tirar aquí hasta mañana. Evidentemente, el vídeo va a ser largo. Pero eso es lo de menos Tengo las fundas preparadas En caso de que toque El autógrafo original Que tanto estamos buscando Empezamos bastante bien Porque tenemos a Vini Junior Y la he cagado Porque este era el sobre Que tenía separado La verdad Porque he dicho Mira voy a separar un sobrecito Por si acaso Mira han tocado dos veces Vinicius el mismo sobre El normal y el no normal eh, Ha habido varios problemas A la hora de hacer las montañas El sobre se lo tenía separado Porque se me ha caído la montaña sí Se me han caído las dos montañas De los laterales Así que vamos a tener Un poco de cuidado A la hora de abrirlos Tenemos aquí a Alex Remiro Chimi Ávila David, y en Nesiri. Eh, se me ha caído todo esto para allá, todo eso para allá ha sido un desastre total, pero eh, en fin, más o menos lo he conseguido salvar. Vale, para que os hagáis una idea de lo que voy a hacer, cómo los voy a abrir y demás, pues mirad, vamos a abrir primero, por ejemplo, una fila hasta aquí. ¿Por qué? Porque cuando vea un sobre dado la vuelta, significa que ese sobre, eh, ha, con ese sobre, ha finalizado la primera de las cajas, ¿vale? O sea, hay tres cajas por fila, por seis filas, pues un total de 18 cajas, ¿vale? Así que, bueno, venga, vamos a ello, vamos a continuar y vamos a darle duro, porque si no, vamos a estar, ya digo, aquí mucho, mucho tiempo. Salvi, Escudito del Real Madrid, Master rookie de Jorgensen, también Jorgensen pero en su versión básica, espero que no haya problemas a la hora de enfocar porque eh, claro, es normal que la cámara quiera enfocar a todos los sobres que hay ahí detrás, no entiendo por qué este viene dado la vuelta, la verdad, pero bueno, vamos a ello, tenemos aquí a Pablo Torre del FC Barcelona. Que ahora está cedido en el Girona, Bono, seguido de Josema Jiménez, Chust y Special One de Sancet. ¿Vale? Ah, vale, la Special One de Remiro era paralela, no me había dado cuenta. Y la de Sancet, bueno, no estáis viendo una mierda, pero yo voy a ir colocando aquí todas las cartas especiales que van saliendo. Ok, y ya luego haremos un repaso cuando la montaña gigante vaya disminuyendo. También voy a preparar las funditas para en caso de que nos salga algo súper, súper interesante. <coughs> autógrafo original, pues podamos en fundarlo rápidamente al igual que disfrutarlo. Oliver, seguido de Luis Enrique, Special One de Araujo, también tenemos por aquí la Master Rookie de Arribas y acabamos con Samu Costa y Mafeo, Samu Costa precisamente que puede que forme equipo con Mafeo en el Mallorca, así que veremos si es o no eh, cierto ese rumor que bueno que igual cuando lo estéis viendo esto ya es oficial Kangin Lee que este seguro es oficial que no está ya en el Mallorca seguido de Cubo Elite de mega cracks eh, muy chula la colección ya lo sabéis también me habéis preguntado el tema de si se descascaría mucho el brillo, vamos a ir viéndolo durante el vídeo. Eh, hay algunas cartas que sí, que se descascaría un poco el brillo, desgraciadamente. Bueno, sin ir más lejos, mirad este Rodri, ¿vale? O sea, hay cartas, me ha pasado más en cartas normales que en las propias cartas especiales, que se descascarille. Mágicos Power aquí de Marcelo, no me la esperaba, así que ni tan mal, no la había visto todavía, muy chula. Para quien no lo sepa, las Mágicos Power, ¿vale? Aquí detrás aparece pues de dónde de cuándo es la imagen del jugador en este caso de su debut en la liga, ¿vale? Así que es algo súper interesante que me dijisteis y efectivamente. Y aquí tenemos a Gabri Veiga, Moleiro y a Diego López para finalizar. Pero bueno, eso que quiero que sepáis que que, que eso, que los mágicos power están muy chulos. Y lo de los brillos, pues hay algunas cartas que sí que se descascarían. Así que tened un poquito de cuidado. Escudito por aquí del Getafe. Seguido de Master Rookie. Por aquí de Stanis del Fútbol Club Barcelona. Y acabamos con Vivian y Stuani del Girona. La verdad que no estoy acostumbrado a abrir los sobres de esta manera. Porque está la cámara como muy... Eh, no sé cómo explicaros, eh, muy alta porque claro, para llegar a ver todos los sobres, que es lo que mola yo creo ver toda la montaña, ver cómo va bajando escudito por aquí del FC Barcelona, ojo tres especiales en el mismo sobre, Alarcón por aquí Master Rookie, y acabamos con la Elite Power de Yao Aspas muy chulas las Elite Power eh, con la firma serigrafiada y tal, por supuesto, obviamente espero que con 432 sobres, pues nos salgan todas y podamos ver todas juntas pero bueno, <laughs> imaginaos que no. Bueno, cualquier cosa me sorprendería, la verdad. Special One de Chucuece, el normalito, y la élite normal también de Jeremy Pino. Y ahora que estáis viendo el vídeo en estreno, quiero preguntaros a todos los que estáis viendo el vídeo en estreno. Lo primero, ¿creéis que nos va a salir autógrafo original en el vídeo? Poned un comentario diciendo sí o no ahora mismo, porque la verdad. Tengo muchas ganas de saber vuestra opinión. Special One de Easy Palazón y Special One Power Paralelo de Bade del Sevilla. Segunda que nos sale, así que ni tan mal. Y acabo por aquí para finalizar y vamos a por otro sobre más. Sobre los autógrafos originales, ¿cuáles hay en la colección? Bueno, ya os haré un vídeo. Sergi Roberto, sin ir más lejos, es un jugador que aparece como autógrafo original en la colección de Mega Cracks. Y os haré un vídeo próximamente enseñándoos todos los diferentes que hay. Estoy esperando un poco por si acaso aparece alguno nuevo. El otro día apareció el de Gaby y Pedri, que es un autógrafo original espectacular, que es seguramente el mejor de la colección. Y, y bueno a ver cuáles más eh, nos sorprenden por ahí eh, nahuel Molina tenemos también aquí la de ya la Min Jamal que este Master Rookie ya hay bastante gente que lo está buscando a mí me da muchísima pena estos jugadores jóvenes que no sé si la Min Jamal tiene 16 años y ya se les pone aquí como superestrellas y a los pobres lo único que les estáis haciendo es eh, ponerles una presión encima espectacular Gaby por aquí del FC Barcelona Seguido de Miguel de la Fuente Bellingham Que por cierto, para quien no lo sepa, es el único nuevo fichaje de la primera edición Ya sabéis que me cracks, al igual que... Que Liga Este tiene diferentes ediciones. Normalmente siempre tenía dos ediciones, aunque el año pasado hubieron tres ediciones. Puede que este año también. Y pues los fichajes irán saliendo en las siguientes ediciones, vale. Quiero dejarlo claro porque hay algunos que me estáis diciendo tanto en Liga Este como en Mega Cracks, Daviletti, ¿Qué pasa? ¿Por qué solo salen tres fichajes? ¿Por qué no me salen ninguno de los otros? Porque tienen que salir en próximas ediciones. Y mirad lo que tenemos aquí. Qué maravilla de carta. Ahora la veremos. <laughs> Yo ya la tengo. Pero obviamente necesito si lo dos o tres copias más. Porque es mi, mi jugador favorito. Es mi ídolo de pequeño. Eh, Iñaki Williams. No me refiero a él. Me refiero a Fernando Torres Mágicos. Ahí está. La primera cartas mágicos que sale normalita. Así que la dejaremos por ahí debajo. Ahora mismo no estáis viendo nada. Pero eh, no está mal. Primera caja. De momento ya una Mágicos Power. A ver si saliese otra. Estaría genial. Pero bueno. En fin. Que sobre la colección de Mega Cracks. Pues eso. Lo que os estaba diciendo. La Elite Power. También aquí de Jeremy Pino. Firmadita impresa, Ferran y Foiz del Villarreal. Deseando, estoy, como digo, eh, ver estas nuevas ediciones. Eh, también muchos preguntáis: ¿cuándo va a salir la segunda edición de Mega y Liga Este? Pues bueno. Eh... Todo hace pensar que va a salir eh, prácticamente a la vez las dos ediciones, tanto la de Liga Este como la de Mega Cracks. Así que eh, eso por un lado, y seguramente la veamos dentro de dos semanas, eh, alrededor del 21 de agosto, seguramente estén a la venta ya eh, tanto la segunda edición de Liga Este como de Mega Cracks. No obstante, ya sabéis que eh, para aseguraros que las cajas son de segunda edición, que esto es algo muy importante, eh, yo recomiendo siempre comprar en la cromería de Valencia. Aquí tenemos mientras la Master Rookie de Pablo Barrios. Porque en la cromería de Valencia, porque ellos, cuando os mandan las cajas, os aseguran que la edición que estáis comprando es la que estáis pidiendo. O sea, si ha salido la segunda edición, pues os van a mandar cajas de segunda edición y así os aseguráis de lo que os llega es producto nuevo y el que estáis buscando. Vale, así que eso por un lado. Que también preguntáis a algunos cómo conseguís esas cajitas de segunda edición. Aquí tenemos a Easy Parazón Special Power paralelo, así que genial. Y vamos a por otro sobre más. Eh, os voy a ser sincero: sobre la parte derecha del de, de montón de sobres que estamos viendo, eh, no sé cuándo va a acabar la caja. Sinceramente, Araujo Special One por aquí y la Master Rookie de Rafa Marín del Real Madrid, acabado de André Ferreira y Jordán del Sevilla. ¿Por qué? Porque, como os digo, se ha caído el, el tacazo de sobres antes y yo creo que el que estaba dado la vuelta ya no lo voy a conseguir ver. Sinceramente, creo que no lo voy a poder ver porque se ha dado la vuelta de nuevo. Así que eso por un lado. Miguel Rubio, Espella, One Power de Nahuel Molina por aquí con el Atlético de Madrid. Seguido de Lemos, eh, Ruiz Silva y Rafa Mir del Sevilla. Creo que, cuan... creo que quedarán tres sobres, eh, tres sobres. Voy a abrir tres sobres más de esta parte eh, derecha y con esto habremos acabado eh, la primera de las cajas. Yo creo que en cuanto a ratio, es el ratio normal de una caja, sinceramente. Así que nada, tenemos por aquí a Jenet del Getafe, Salvi, Escudito de Osasuna y otra Mágicos Power. Pues bueno, ha salido incluso mejor porque han salido dos Mágicos Power, en este caso la de Joaquín del Betis. Que bueno, parecía que lo íbamos a echar de menos, pero ahí sigue saliendo ya en las colecciones. Nada más retirarse la imagen corresponde a 2000, 2001, temporada 2000, 2001, cuando nací yo. Imaginaros, jolín. Este tío lleva más partidos, lleva más jugando en primera división que yo en vida. Increíble. Siguiente sobre, vamos a ello. Luis Enrique por aquí, seguido de David Zálava. Tenemos también por aquí a Special One de Corentín Ledesma. Y acabamos con la Master Rookie de Fran Pérez, del Valencia. Y eh, Samu Costa y Mafeo. Para finalizar, otra vez han salido Mafeo y Samu Costa juntos. Ya empezamos con las eh, conspiraciones de que salen casi siempre los mismos jugadores juntos y demás. No, eh, por favor, no. Venga, último sobre para acabar esta primera caja de las 18. Anda que no queda. Callejón, Pedraza, seguido de Moncayola, Special One de David García y la élite normal, que tiene una imagen brutal. Una y Simón, ahí está, de el Athletic Club. Pues nada, primera caja finalizada. Eh, wow, eh, eh, queda bastante todavía. Eh. Voy a ser pesado durante el vídeo, pero de verdad os agradecería más que nunca que os suscribáis vais al canal, madre mía, ya casi la lío. ¿Veis? 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 Mirad, mirad. Bueno, un segundito. A ver, voy a coger unos cuantos sobres de la parte izquierda porque ya veo que se me iba a caer, así que los voy a dejar por aquí. Bueno, no, aquí no que no los veis, los voy a dejar por aquí y voy a ir cogiendo. Son de esta parte izquierda, ¿vale, chicos? Pero es que eh, entendedme que como se me vuelva a caer todo, pues eh, problemas, la verdad, no me gustaría. Así que venga, empezamos con la supuesta segunda caja. Ya digo, tampoco vamos a estar ahí pendientes de eh, cuántas cajas diferentes estamos abriendo ni nada, porque al final, pues bueno. La media es la misma, son 18 cajas y lo que nos salga, pues eh, haremos la media de lo que toca en un cajón, que es, eh, pues, eso, más o menos eh, la idea, ¿no? Vamos a ello, tenemos aquí a Jaume, Jaume Costa, Sedlar, Elite Normal de Jeremy Pino, Bayou, eh, Alex García y Rafa Mil, por aquí del Sevilla. Eh, quiero también preguntaros una cosa, como digo, el vídeo lo estoy haciendo en estreno, ¿vale? Que para quien no lo sepa, un vídeo en estreno es básicamente un vídeo que ya he grabado previamente y que puedo comentarlo con. Con vosotros en directo, entre comillas. Pero el vídeo ya está grabado, ¿vale? Ahí está, Alex Remiro. O sea, cuando vosotros estéis viendo esto, yo ya sé si ha tocado autógrafo original, ¿vale? Para que os hagáis una idea. Mientras lo estoy comentando con todos vosotros. Eh, el caso. Eh, pues se me ha ido la pregunta que iba a hacer, la verdad, así que bueno. O bueno, mientras seguimos por aquí, que sí, Algovia, escudito del Real Club Celta de Vigo, que podrían haber puesto el del Centenario, pero bueno. Eh, y Javi Guerra, master rookie por aquí, del Valencia. Creo que voy a acabar muy cansado. Hoy, eh, cuando estoy grabando esto, he decidido no ir al gimnasio. Para poder grabaros esto y que lo tengáis el sábado a las 4, que es cuando se ha estrenado este vídeo. especial One por aquí de Jonathan Viera, eita que fusa cubo élite. Y creo que no pasa nada porque me estoy cansando ya de abrir sobres y no llevamos ni una décima parte de todos, o a imaginaros. Pero bueno, llené por aquí, Raúl García, seguido de Pedri Elite, Diacabí, Dembele y Abde, ¿vale? Que he puesto sin querer el Pedri aquí. Siguiente sobrecito, vamos a ello. Y no tengo ni idea de cómo será mi reacción a la hora de que nos toque un autógrafo, pero yo solo espero que nos toque, sinceramente. O sea, me da igual, o sea, no me da igual quién sea. Aquí tenemos a Luis Rioja y a Fran Beltrán. Eh, es verdad que quiero sacar un autógrafo. Eh, o sea, me da un poco igual en ese sentido quién sea. Quiero sacarlo, como sea. Pero, hombre, si nos puede tocar un autógrafo de estos buenos, un Pedro y Gaby juntos o algo de esto, pues mejor todavía, ¿no? Unay Simón, Kangin Lee, seguido de Rodrigo Eli, Escudito del Villarreal, y acabamos con la Elite Power de Vinicius Junior. Ahí está, del Real Madrid. Siguiente sobre. Vamos a ello. Por cierto, yo creo que Panini debería hacer. Eh, pues bueno, lo que os dije el otro día cuando se abrí el álbum, ¿vale? Que si no lo habéis visto, os lo dejo por ahí arriba: el Starter Pack de Adrenaline. Uy, de Adrenaline, de Mega Cracks. Bellingham otra vez. Ahí está el único nuevo fichaje de primera edición, ya sabéis y yo creo que algo que deberían hacer es poner el listado no solo de las cartas que salen en primera edición sino también el listado de todos los autógrafos diferentes que salen porque al final no sabemos realmente cuántos diferentes hay y demás además de decir cuántos salen en primera edición que esto es algo también importante, ahí tenemos a Anzufati y la Master Rookie de Rafa Marín que ya nos ha salido y por qué digo lo de cuántos salen en primera edición porque como os he dicho antes hay tres ediciones diferentes seguramente este año también en Mega Cracks ¿Y cuántos autógrafos salen en cada edición? Hombre, podemos suponer que 500 en cada edición, posiblemente, porque al final hay tres ediciones y hay 1500 autógrafos, aquí tenemos la paralela, por cierto, de Kang y Lee, eh, pero es suposición, no sabemos con certeza cuántos salen y a mí eso personalmente no me mola, creo que lo ideal sería que dijeran, mira... Pues hay 1.500 autógrafos, te pueden salir, o bueno, te pueden salir, hemos hecho 500 para la primera tirada, 500 para la segunda y 500 para la tercera. Creo que sería lo ideal, pero no nos cuentan absolutamente nada. Siguiente sobre, venga, vamos a ello. No sé cuánto llevamos, eh, sinceramente tampoco quiero saberlo, pero menos de 100 ahora mismo, yo creo que ahí está. Bueno, se me ha ido ahí. Kangin Lee por aquí a Special One Normal, la Master Rookie de Iker Muñoz con Osasuna, Lemos y Fulquier del Valencia. Siguiente sobre, vamos a ello, a ver qué nos toca. Y tenemos por aquí a... Uy, buah, pues nada. Bueno, la verdad que mucho había tardado en tirar el taco de, de cromos normalitos que lo tengo ahí a la derecha y mucho he tardado en tirarlo. Pero bueno, tenemos aquí la Elite Power de Jeremy Pino y acabamos con Nabil Fekir y Miguel. De la fuente para finalizar, no sé ni de dónde sacar ni de dónde. Jolín, esto se me mueve. No sé ni de dónde sacar eh, los sobres ya, eh, pero bueno, todavía quedan unos cuantos de esa caja segunda que estamos abriendo. Entre comillas, tenemos aquí a Courtois, a Kevin, Escudito del Real Madrid y Mágicos de Marcelo. Ojo, otra vez, tres especiales en el mismo sobre, ya ha pasado dos veces. Y en este caso, la Mágicos de Marcelo normal, la Mágicos normal, me refiero a, a no paralela. Y la Mágicos normal también aparece aquí, ¿vale? Que no lo enseñé antes con el frenado de dónde corresponde la, la imagen en cuestión y normalmente es de la última temporada del jugador en primera en la liga española cosa que mola bastante si lo pensáis o sea el paralelo es la primera imagen del jugador en primera división, y la, la no paralela es eh, la última temporada. Está bastante chulo eso, sinceramente. Special One y Special One Power de Easy Parazón. Que ya nos ha salido anteriormente. Vamos a por otro sobrecito más. A ver qué nos toca. Tenemos a Dani García por aquí del Athletic Club. Seguido de Shingakov, Escudito del Sevilla, Master Rookie por aquí de paredes del Athletic Club, Gabri Veiga y eh, Leque, ¿vale? Que ahí está, no enfocaban lo suficiente para que lo podáis ver perfectamente. Venga, siguiente sobre Ruger por aquí del Cádiz, seguido de Gallá, Marcelo Mágicos Power de nuevo, que esta ya nos ha salido, pero siempre que toca un Mágicos Power de leyendas, pues es bienvenido, Ruiz Silva y Fernando por aquí del Almería. Por cierto, obviamente, el objetivo del vídeo, en caso de que no nos toque autógrafo original, es que mínimo, mínimo, espero, mínimo, eh, por cierto, a Duares, este todavía no lo había visto Master Rookie del Athletic Club, Abdon y Tomás Lemar del Atlético de Madrid, que el caso, que en caso de que no nos toque firma real autógrafo, pues hombre, qué menos que nos toque el, el, el Mágicos Power de tanto, mira, ahí tenemos a Murici y el paralelo de Badé, tanto el Mágicos Power de Cristiano como el de Messi, ¿vale? Y simplemente no estoy pidiendo mucho en caso de que no toque el autógrafo original, que insisto, debería de tocarnos, vamos la. De verdad, me voy a rayar muchísimo si en 432 sobres no nos toca un autógrafo original. O sea, estoy abriendo literalmente un cajón de sobres y no sé, no sé qué más habría que hacer. Bueno, Fekir por aquí y Diego Moreno, otro Master Rookie que no había visto todavía. Eh, también, bueno, esto ya lo he dicho en bastantes vídeos, pero bueno, me voy a repetir un poco. Al final va a ser un vídeo de más de una hora en la que voy a estar hablando y tengo que repetir algún tema que otro. Pero podemos hablar ya de los Master Rookies, eh, o sea, de lo que es eh, este tipo de cromos, como el de Pablo Marín. Podemos hablar ya de que cansa, o sea, sinceramente, Arnau y Cross para acabar. En mi opinión, el tema de los Master Rookie cansa mucho, o el tema de los rookies en general. Mira, ahí está. Hemos llegado ya al límite, lo que implica que hemos. Este es la, el último sobre de esta caja. Así que venga, vamos a ello el caso, lo que os estoy diciendo, de los Master Rookies bueno, antes, ya hago aspas, Elite Power porque no se han tocado las mismas Elite Power prácticamente, o sea, nos han tocado como cinco y casi todas las mismas, ¿no? o sea, curioso, bueno, vamos a por otra caja, mientras sigo hablando de lo de los Master Rookies, que a mí es una sección que, bueno, antiguamente estaba bien, porque, bueno, al final hay muchos jugadores jovencillos, tal, bueno, bueno jovencillos como en su día fue este Sergio Busquets, Mágicos Power, que tampoco lo había visto todavía debut 2008-2009 brutal carta, como mola el caso que bueno que eh, pues bueno al principio estaba bien la sección porque bueno veías a los jóvenes tener su propio cromo y tal pero ya llega un punto en el que ponen 27 hay 27 sí es que hay 27 en la colección 27 rookies es que me parece una locura por cierto esta elite power de canales está brutal pero ya no forma parte de, de este equipo del betis de primera división de la liga de sports el caso que en mi opinión cansa porque ves un montón de jugadores que sí que yo no digo que no lo merezcan y mole verlos, pero al final pues siempre tiran por los 4 o 5 que están en el, en el Madrid o en el Barça y tirando. Yo prefiero que pongan solo 9 Master Rookies y ya está, y que sean pues eso, jóvenes y si no lo sacas esta temporada lo sacas la siguiente, que no pasa nada. Pero bueno, Special One de Jackson y la Master Rookie de Robert Navarro. Da la sensación de, de que tanto Panini como Topps... Quieren sacar ya rápido, venga, la primera carta de no sé quién. Para que sea la primera. Pero ¿qué más da que sea la primera o la segunda? O no sé. Eh... En fin, el cromo de Messi ese Rookie ha hecho mucho daño al coleccionismo, en mi opinión. Pero bueno. Oscar de Marcos y ante Budimir. Ahí está el delantero. Dios Asuna, venga, siguiente sobre. Menos mal que tengo la técnica de abrir los sobres eh, perfecta. Izan eh, Carcelén por ahí que le fichan fichado el fantasy. Espero que me dé buenos puntos. Este fin de y especial One Power de Ansu Fati, que por cierto, Ansu Fati, que está sonando estos últimos días, más o menos, para el Atlético de Madrid. Bueno, ya sabéis, para quien no lo sepa, yo soy del Atlético de Madrid, y el tema de Joao Félix está muy complicado. Vale, está muy complicado. Y, y bueno, veremos qué pasa, se habla de un posible troque con Ansu Fati, pues dada la situación yo prácticamente que lo firmo casi ya Escudito del Granada, también su jugador, Brian Zaragoza, Master Rookie, Y acabamos con Goro Sabel y Gaz del Girona El Girona que tengo buenas expectativas ojo lo que tenemos por ahí que creo que todavía no he visto esa carta vamos a verla ahora tengo buenas expectativas del Girona esta temporada creo que lo puede hacer muy muy bien y ojalá Osasuna también lo haga genial en la Conference. tenemos por aquí la élite de Antoine Griezmann que todavía no la había visto y está muy muy chula lo que estoy viendo justo de Griezmann es que bueno sale con la equipación de año pasado equipación de Atlético de Madrid ya sabéis raruna y yo personalmente lo que le falta a Megacrax sin duda es que tenga las equipaciones actualizadas. Sé que hubo una temporada en la que ya lo hicieron, aquí tenemos la paralela. De Williams, también seguido de Aymar Oroz, Ruiz Silva y Rodrigo de Paul. Perdonad chavales que se me ha apagado la cámara por el calor que hace en Madrid ahora mismo. Sé que eh, muchos de vosotros al valor del norte estáis pasando un calor increíble estos días, pero en Madrid no es menos, la verdad, es insoportable. Pero bueno, lo que os estaba diciendo, que sé que hubo una colección de Mega Cracks que salió con las equipaciones eh, ya en su día actualizadas, pero juraría que no tuvo mucho, mucho éxito, salió un poquito más tarde de lo habitual y tal. pero creo creo que si consiguen que la gente sea fiel a la colección de Mega Cracks que sinceramente creo que lo están consiguiendo o sea Mega Cracks está teniendo yo creo mucho más éxito en los últimos años eh, gracias al buen trabajo que están haciendo y ya que es una colección en mi opinión mucho mucho mejor que Liga este y sobre todo calidad precio bueno aquí veis por ejemplo esta carta de eh, Williams en este caso Nico pues mirad qué pedazo de carta o sea esto por un euro eh, mi opinión es muchísimo mejor que lo que ofrece ahora mismo Liga Este. Por cierto, lo siento si se escucha de fondo un poco eh, la calle y tal, porque he tenido que abrir la ventana. Porque si no, no grababa esto. O sea, de verdad, hace un calor insoportable. Eh, pero bueno, la cerraré ahora, ahora en breve, ¿vale? ¡Ojo! La Elite Power también de Zubi Mendy. Por cierto, me mola mucho. Que han hecho 18 Elite Powers. Me raya en el sentido de que. Es cierto que ahora mismo, el año pasado quedaba muy bien lo de la primera hoja con las firmas impresas y demás. Pero ahora son dos hojas las dos primeras. Creo que deberían de haberlo puesto al final del álbum. Pero bueno, eh, el caso que mola. Ah, mira, es Alex Vaina Paralelo. Eh, que el caso que mola un montón eh, el tema de que hayan puesto muchos más jugadores diferentes con la firma impresa y jugadores que no son habituales. Por ejemplo, ese Zubimendi eh, no me suena a verle alguna carta de ese estilo, ¿no? Y, y eso me mola bastante. Eh, Rodrigo Special One. Y atención, tenemos mágicos, pero no es paralelo. Es de la última temporada de Iker Casillas. Ahí Está mágicos, normal, pero bueno, bien, bien. A ver si nos van saliendo más porque hay algunos que no he visto todavía. Por ejemplo, el de Messi Paralelo. A mí me ha tocado, ya lo sabéis, el Messi Paralelo. Ya lo he enseñado en el canal. De hecho, subí un short al respecto. Pero el de Cristiano no he visto ninguno de los dos. El de Messi normal tampoco lo he visto. Escudito ahí de las palmas. Y la élite normal de Iago Aspas. Chimi Ávila, como veis, tocadito por ahí. Ahí está, cosa que no entiendo, la verdad. ¿Por qué vienen algunos cromos tan tocados? Porque es eh, increíble, pero bueno. En fin, que, que deseando ver todos los mágicos diferentes en el álbum, creo que va a quedar una cosa espectacular. Hoy Arzabal por tu Special One de Alex Baena, Y la Master Rookie por aquí. Ojo, también otra especial más. Otra vez tres. Diego López y la élite normal de Nico Williams. Con una imagen espectacular ahí en la derecha del cromo. Muy, muy bien. Venga, siguiente sobre. ¡Ay, ay, 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 ay! Lo que nos ha tocado. ¡Ay, ay, ay! Lo que nos ha tocado. Me he hecho spoiler ya. Sergi Cardona, Murichi, Kaiki. Atención, Rayito Vallecano. Y. ¡Ah! ¡Qué bonita! Esta cuando vi que salía en paralela. Porque claro, al principio no sabía cuántas paralelas diferentes había. Y son todas las 18 élites. Eh, bueno, pues cuando vi esta carta de Yano Black, sinceramente me enamoré. Ya sabéis que tengo una colección de cromos de llano Black y creo que es de las más bonitas. Ahí está con su firma impresa. Ya sabéis que tengo cromos firmados por el propio Yano Black, pero esta también es bonita, bonita, la verdad. Pero bueno, venga, siguiente sobre, vamos a ello. A Alex Fernández por aquí. Del Cádiz, Samu Castillejo, Special One de Marco Llorente, Master Rookie de. Vale, pues no lo vemos. Arnau por aquí antes, Master Rookie ahora sí de Pablo Ibáñez y Tony Cross del Real Madrid, que no sé cuántas veces ha salido ya el bueno de Tony Cross. Siguiente sobre, venga, tenemos a Antoine Griezmann normal, que no había visto esta carta, eh, la verdad, muy chula. Raúl Fernández, élite de Tibucurtua, también buenas imágenes. Sergio Ruiz, David Soria y Enne Siria, ahí vemos, del Sevilla. Últimos sobres para acabar la tercera caja. Sí, la tercera caja de 18, o sea, todavía queda bastante por cubrir. Tenemos aquí a Domínguez, Marc Cardona, Master Rookie de Álvaro Rodríguez, Jaume, Abner Vinicius y Sergio Herrera, de Osasuna. Siguiente sobre, va. Vamos a ello. Eh, y más o menos... ¿Cuándo creéis en caso de que nos salga? ¿Cuándo creéis que nos va a salir el autógrafo? ¿Va a ser al final, va a ser al principio, a mitad? Ahora mismo llevaremos abiertos cuando acabemos esta caja unos 150 sobres. Aquí tenemos a De Jong y la Special Power de Marco Llorente, muy chula, y también la básica de Marco Llorente, también muy chula, y Valles de la Unión Deportiva Las Palmas. Yo, si sale, calculo que va a salir a mitad, más o menos. A mitad, o sea, más o menos por aquí, cuando estemos por este rango. Pero bueno, no soy experto, nunca me ha tocado ninguno, así que no puedo opinar. Kesie, sí, escudito de la Almería y la Master Rookie por aquí de Iker Muñoz con Osasuna. Últimos sobres, creo que van a ser dos últimos sobres, así que venga, vamos a ello. Tenemos por aquí Álvaro Morata con el Atlético de Madrid, Gonzalo Paciencia, Special One de Bade, la carta mágicos normal de Marcelo. Ahí está con el Real Madrid. Y acabamos con Correia y Canales del Betis. Y ahí sí, llegamos al último sobre. Vamos a ello a ver qué nos toca. Y tenemos a Luis Felipe, último sobre de la tercera caja. Que sí, Special One Power de De Jong. Y acabamos con Guardado, Lewandowski y Chucuece, que ya no está en el Villarreal. Por cierto, se me ha olvidado una cosa que, claro, yo he dado la vuelta al último sobre de cada caja, así que este realmente es el último sobre de esta caja y ahora voy a abrir el último sobre de esa caja de ahí que tampoco lo he abierto. El que está dado la vuelta es el último sobre de una caja en cuestión. Bueno, aquí tenemos el escudo del Real Betis, la Master Rookie de Paredes y acabamos con Luis Rioja y Fran Beltrán. Y ahora vamos a por el último sobre de la caja. Esa segunda que abrimos, que todavía pues no lo había abierto y no había caído, pues eso, que era eh, pues eh, el punto de, de, de encuentro, ¿no? Por así decirlo. Special One de Camavinga que no nos había salido. Y atención, tenemos la carta mágicos de Karim Benzema. Ahí está, mágicos normal también. Pero otra carta que no habíamos visto. Así que, pues genial verla. Y acabamos con Llorente y Valles. Que Llorente y Valles, otra vez, que nos salen juntos. Curioso. No sé a qué se debe eso de que nos vayan saliendo de vez en cuando las mismas cartas juntas. Pero bueno, Álvaro García. Ander Herrera, Eder Militao, Parejo por aquí del Villarreal, Escudito de la Almería y la élite de Yago Aspas. Siguiente sobre, vamos a ello. Tenemos por aquí a ah, eh, Puertas del Granada, seguido de Araujo del Barça, Special One de Bade, y acabamos con la Master Rookie de arribas y Valent y Bayou. Siguiente sobre, va. Eh, más sobre Mega Cracks, bueno, alguna dudilla que podáis tener, voy resolviendo en este tipo de vídeos que son tan largos, pues ahora mismo no, no caigo en nada. Bueno, eh, por supuesto, las paralelas. Aquí tenemos a gerwitz Vini y Vesga. Las cartitas paralelas, eh, estas, mira, las voy a enseñar. Estas que veis aquí arriba, estas tres, estas no. Eh, esas no se van a poder pedir a Panini, es importante, si queréis tener todas las paralelas, sabed. Que pues eso, no vais a poder pedir a Panini eh, la carta serigrafiada de no sé quién, no. Así que si las queréis, vais a tener que dejaros bastante pasta. Más que nada, ahí tenemos a Robert Moreno, rookie. Más que nada, porque bueno, ya sabéis que si salen unas 8 o 10 por caja, es lo que a mí me salió cuando abrí los 50 sobres. Pues, pues eso, que lo sepáis, ¿vale? Tenemos aquí a Brassanach, Melero, Escudito del Betis y otro Llano Black. Aquí está Elite Power. Eh, por cierto, como he dicho, estos sobres no son míos, son de la cromería. Así que ese Llano Black me da a mí que se lo voy a comprar a Chema porque es una carta espectacular. Eh, hablando de carta espectacular, creo que sabéis quién es este. Creo que muchos sabéis quién es este ahora mismo. Os dejo que lo pongáis en los comentarios antes de que lo veamos. Así que, venga, ponedlo ya. Courtois, seguido de Ruggier, Diego Rico, Borja Mayoral, Samu... No, Samu Chukwueze, no, Jackson, otro jugador que se ha ido del Villarreal. Jackson, Special One y... Sí, chicos, Cristiano Ronaldo. Ahí está con el Real Madrid. Última temporada, la 17-18. Espectacular, Cromo. Ahí lo veis con el Real Madrid. Qué locura, buah. La verdad que a los madridistas y a los que nos gusta el fútbol nos gusta ver este tipo de, de cromos. Eh, me encantaría ver próximamente más, la verdad. Eh, es verdad que lo único malo de esta sección, eh, supongo que también es por las fotos, que es difícil encontrar pues, eh, fotos en calidad, otras... Leyendas, ¿no? Que podrían aparecer, pero bueno, me hubiese encantado ver pues un Ronaldinho con su paralela Un, eh, pues no sé, más jugadores de la época esa de Fernando Torres, Joaquín, que veíamos que tienen pues pues cartas espectaculares, la verdad Fabio, tenemos aquí la élite de Courtois, Rakitic, de la Torre y Sorlot A Joaquín me refiero que es verdad que la última carta, la, la Mágicos Normal, es muy reciente Y a mí personalmente eso no me mola mucho que sea tan reciente. Pero la, la... power es muy muy antigua, la verdad. Y eso mola muchísimo. Víctor Díaz Jiménez, la imagen me refiero. Tenemos por aquí al Master Rookie de Moleiro con eh, la Unión Deportiva Las Palmas. Dimitrovich y eh, Rafiña. Venga, otro sobre más. Va, a ver qué tenemos aquí. A Claudio Bravo con el Real Betis Balompié, seguido de Iñaki Peña. También tenemos aquí la Special One Power de Rodrigo Goes con el Real Madrid, seguido de Ansu Fati, Ruiz Silva y Rafa Mir con el Sevilla. Va, siguiente sobre, venía pegado. Quizá nos quiera decir algo, quizá venga el autógrafo original. De Marco Llorente, bueno, ¿cuál es mi favorito? Pues hombre, mi favorito es el de Gaby Pedri, la verdad, para qué mentir. Jesús Navas, Especial One Power, Albiol, Negredo y Remiro. que lo que digo, el tema de los dobles autógrafos mola mucho. También hay uno de Baena con Jeremy Pino, que es espectacular, ya lo vimos en la revista Jugón, que salía eh, promocionado, pero me mola mucho que hayan implementado... Uf a mí me mola mucho esta la verdad es Jano Black pero que lo dicho me mola mucho que hayan implementado el tema Bellingham otra vez y Rodrigo de Paul también vienen juntos Bellingham y de Paul eh, me mola mucho que hayan implementado el tema de dobles autógrafos es algo que todavía no habíamos visto por parte de Panini en este tipo de colecciones así que eso mola un mogollón Sedlar, Torró, escudito del Cádiz Master Rookie de Alarcón con el FC Club Barcelona seguido de Lejeune y Maximovic del Getafe vamos a por otro más tenemos por aquí, a ver si no se queda pillado, a Alex Baena con el Villarreal, seguido de Ledesma, Uf, qué bonita la Elite Power de Pedri, ahí está serigrafiada la firma, muy muy chula, en barba, seguido de Moleiro y Diego López del Valencia, vamos a por otro más, va. Ahora seguramente hago una pausa de 10 minutos que vosotros no vais a notar, porque lo voy a cortar y ya está, pero es que tengo un hambre ahora mismo, la verdad, <laughs> tengo hambre de que nos toque un autógrafo, pero no nos sale. Eh, Fede Valverde, Baba, David Soria y Enne Siri, eh, por cierto, ya sabéis que en este tipo de vídeos largos seguramente me oigáis delirar en algunos momentos, en el sentido de que diga, por ejemplo, que Claudio Bravo juega para el Sevilla, ¿vale?, puede que me pase. Así que tenedlo en cuenta que son muchas, muchos minutos, muchas horas abriendo sobres y es normal también que llegue un momento en el que no veas con lucidez o no estés en tu prime. Pero bueno. He cerrado la ventana, aunque me vaya a asar de calor, pero es que creo que estaba sonando muchísimo la calle. Pero bueno, Special one de Rodrigo y la power por aquí de Remiro, seguido de Alex Suárez y Yeray con Athletic Club. Estamos acabando ya, así a lo tonto, la cuarta caja y en breve vamos a acabar ya las seis primeras, llegaríamos al 33,33%. 33%. Especial One Power por aquí de Jackson, seguido de Abner y Sergio Herrera. Sergio Herrera que vuelve a tener autógrafos mega cracks. Estuvo en la segunda edición, si no recuerdo mal, perdón, en la tercera edición del año pasado. Y vuelve a repetir el portero de Osasuna. Es verdad que hay algunos autógrafos, si no me equivoco, por ejemplo. Ojo, otra mágicos. Tenemos la de Piqué, pero hace mucho que no nos sale una paralela ¿eh? de mágicos. A ver si hay suerte y nos toca en los próximos sobres. En esta caja, de momento, creo que ni una. Ah, pues mira. Ay, 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 no. Ay, 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 dime que. Ay, 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 sí, es, es, jolín, pues qué bonita, ya veréis. Ya veréis porque ya me he hecho spoiler. Yo ya sé cuál es. Alex Vaina, Special One. Y por favor, mirad qué preciosidad de carta. De Fernando Torres, Mágicos Power. Qué bonita, tío, qué bonita, qué recuerdos de este niño que debutó en 2002 y 2003 en la liga. Antes, en segunda división, si no recuerdo mal. Bueno, si no recuerdo mal, si no lo estoy mal informado, porque evidentemente recordar, como he dicho, yo ahí cuando debutó Torres en primera tenía. Dos años, así que es complicado que lo recuerde como tal, pero bueno. Elite Power por aquí de Tibu Courtois. Jolín ha mejorado la caja de repente en los últimos tres sobres, que ha salido ahí una Mágicos, una Mágicos Power y además la Elite Power de Tibu Courtois. Vamos a ver si tenemos suerte y acabamos ya culminándolo con el autógrafo original. A ver si hay suerte. Montiel por aquí del Sevilla, Domingos Duarte, seguido del escudito del Rayo Vallecano, Master Rookie por aquí de Pablo Torre, que insisto... Nos gustaría que, por ejemplo, eh, esta carta de Pablo Torre, que está desactualizada, saliese en eh, la segunda edición, por ejemplo, con, con el Master Rookie, pero en el Girona. Nos molaría. Porque es que este tipo de cartas que las especiales estén desactualizadas, a mí personalmente, no me mola mucho. Pero bueno, Martín Zubimendi. También por aquí Elite Power, que nos ha salido anteriormente. Y San Emeterio y Lázaro para finalizar el sobre. Y vamos a por el último de la cuarta caja. A ver qué nos toca. A ver si hay suerte. Y tenemos a Alderete del Getafe. Seguido de Guru Z, Special One de Frankie de Jong. Y acabamos con la Master Rookie. Ah, pues no, Jorgensen también. Eh, perdón, Master Rookie. Y la Special Power de Valdé, que no me la esperaba. Tres especiales al mismo sobre... Y lo yo dice por aquí de la Unión Deportiva Las Palmas. Bueno, para quien tenga curiosidad, <laughs> me he comido un par de mini peras. Y ya estoy como nuevo, ¿vale? Así que venga, vamos a ello, venga. Siguiente caja, vamos a por la quinta. Tenemos a Radar Falcao, Diego Rico. Y bueno, 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 empezamos bien con la mágicos de Sergio Busquets, Rakovic, David Soria y city. Voy a pasar un poquito más rápido el tema de las básicas porque creo que ya las hemos visto prácticamente todas. Así que vamos directamente a por las especiales como esta de barrios, pero que también la hemos visto bastante. Así que vamos a darle un poquito más de velocidad. Ahí teníamos en barba que... Le cuesta, le cuesta enfocar. Yo lo entiendo que quiera ver ahí todos los sobres que hay eh, desplegados encima de la mesa. Rubén García ha seguido de la especie, one de Jackson. Eh, y acabamos con la élite de Unai Simón. Por ahí es Jackson, ¿no? Sí, es que confunda Jackson con Chupuece, porque hay en imágenes que se parecen muchísimo. Eh, sobre todo por el peinado que tienen Hugo Duro, Luis Enrique, seguido de la Special One de Williams También tenemos la Master Rookie de la Minjamal Y otra joven promesa del Barça como la de Ansu Fati, eh, Especial, especial me refiero a paralelo, ¿vale? Así que, venga, vamos a ellos Diez sobre, ay Dios mío, ¿vale? Es Griezmann, es Griezmann eh, Yo no sé, o sea, he visto algún vídeo en el que sale autógrafo De hecho a Diego le tocó y le salió como por la mitad del sobre así que eso es bastante bastante interesante de saber, no sé si te puede tocar prácticamente en cualquier lado o en todos o todos los autógrafos tocan a la mitad del sobre, porque claro no se han visto tampoco muchos muchos vídeos en los que toque un autógrafo original pero bueno, Special One por ahí de Arnau y bueno, se me cae la Master Rookie de Alarcón ahí con el Club Barcelona Arambarri, lo yo dice, para finalizar por cierto, lo yo dice, es un jugador que me suena bastante porque me acuerdo de ficharlo en algún modo carrera, como curioso ese jugador, si no me equivoco, francés de, de, de la Unión Deportiva Las Palmas. Yuri, Ruiz Silva y Alice García. Hemos pasado completamente de Williams, que nos había salido su cartita paralela, pero bueno, es que ya nos ha salido en alguna otra ocasión. Tenemos por aquí a Copete del Mallorca, si enfoca, seguido de Pedraza, que sigue sin enfocar, ahí está. También tenemos por aquí la Master Rookie de Stanis. Y hagamos con Kik García, Abdón y... El portero Fernando de El Almería. Venga, va, siguiente sobre tenemos a Bernardo por aquí del Girona, seguido de Marvin escudito del Valencia, la Elite Power de Nico Williams, genial y acabamos con Ivo Gerbich y Ignacy Mikel ahí está el jugador de el Granada, otra vez la Mágicos de Piqué, que ahora la veremos al final pero ya nos ha salido creo que unas cuantas veces, de hecho es la única que yo personalmente en mi colección la tengo repetida y aquí nos vuelve a salir, ahí veis la Mágicos de Gerard Piqué, que es la que más sale o eso parece, de momento no hemos visto todas, ¿vale? Así que a ver si nos salen todas porque no las hemos visto completamente todas. De hecho hay alguna que se me escapa, no sé cuál cuál me falta por ver, sinceramente. Y si por aquí del Rayito Vallecano, Pablo Torre del Fútbol Club Barcelona, Rakitic y Ansu Fati del FC Club Barcelona. Ese taco de sobres de la izquierda me da miedo que se caiga, ¿eh? Ya lo digo, espero que no pase. Dani Rodríguez por aquí del Mallorca, seguido de Benavidez. Especial de Remiro, élite de Aspas, Leo Baptistao y Moy Gómez de Osasuna. Siguiente sobre, vamos a ello. Otra Master Rookie por aquí. Vamos a ver qué nos toca. Tenemos a Depay con el Atlético de Madrid. Que no nos había salido todavía. Baseman tampoco, si no me equivoco. Una y López, Guruceta, Escudito del Granada. Y la Master Rookie de Pablo Marín. Ahí estamos con la Real Sociedad. Vamos a ver. Que toca aquí y ya va siendo hora de alguna, no sé, alguna carta que no hayamos visto. Mira, Brain Díaz, por ejemplo, no habíamos visto, no es fichaje, tampoco en Mega Cracks, tampoco en Liga Este. Aymar Oroz, Special One, por aquí la Master Rookie de Javi Guerra con el Valencia y acabamos con Luis Milla del Getafe. Eh, sé que muchos estáis deseando. Ver ya el cromo de Gundogan, por ejemplo, con el Fútbol Club Barcelona, probablemente en esta segunda edición ya lo vayamos a tener, así que tranquilidad a todo el mundo que lo vais a poder ver en breve. Sergio Herrera, por aquí, ¿creéis que Panini va a hacer como el año pasado en Mega Cracks y va a poner eh, nuevas cartas eh, especiales en segunda o tercera edición? Sobre todo me inclino más a por una tercera edición. ¿Creéis que van a poner nuevas especiales, nuevas paralelas y demás como hicieron el año pasado? Yo diría que sí, porque creo que les funcionó bastante bien. Ahí tenemos a Mendy y Mario Herm con el Atlético de Madrid. Siguiente sobrecito: tenemos a Tony Villa, seguido de eh, Víctor Díaz. Eh, esta es preciosa, no me cansaré de decirlo, de Jano Black, que toque todas las veces que haga falta, Robert Lewandowski y Chukwueze para finalizar el sobre. Estamos acabando ya la quinta caja, hemos metido el turbo de una manera espectacular y tenemos aquí a Jurs Kunde, que creo que todavía no nos había salido, José Jiménez, élite de Thibaut Courtois, Gabriel Paulista, seguido de Vinicius y Vesga, ahí vemos con el Athletic Club de Bilbao. Vamos a por otro sobre más, donde en este eh, estrenamos el sobre con Yago Aspas, Jeremy Pino, Fabio, seguido de Iñaki Peña, Special One de Ledesma y la Master Rookie de Rafa Marín, que ha salido ya bastantes, bastantes veces y acaba cansando un poco, lo siento por ti Rafa, pero me has cansado un poco, ha salido ya muchas veces. David García, Marco Llorente, también ha salido bastante, la paralela, pero bueno, eso es bueno, que salgan las paralelas que hagan falta, la verdad eso está muy muy bien ahora haremos como un mini recuento si queréis de aquí tenemos la special power de Dejong Luis Hernández Melendo y Nico un mini recuento para ver qué ha salido en pues eso en el 33% de la apertura en seis cajas de mega cracks que se dice pronto así que a ver qué tenemos por aquí antes de acabar esas seis cajas hay ido Guillamón todavía queda una así que calma no, se me ha caído, no, se me ha caído Fernando Torres Mágicos, se me ha caído. Pero bueno, aquí está recuperado el bueno de Fernando Torres, ahí lo vemos con el Atlético de Madrid, no es la palarela, eso sí, eh, Guido Rodríguez y Mandy para finalizar. Y vamos ya por el penúltimo sobre de la casi última caja. Ojo que tenemos otra vaya iba a decir otra mágicos power pero nos hemos hecho spoiler como un bobo que soy la verdad Nianzu por aquí seguido de Mitrovic Ayoce, también tenemos por aquí Álvaro Rodríguez escudito del Real Madrid y sí nos hemos hecho spoiler la mágicos power que nos ha salido en esta caja es la de Sergio Busquets es verdad que muchos me habéis dicho vamos a por último sobre la caja que es que de ti salen muy poco las mágicos power a ver hay nueve mágicos power o sea es normal que te toquen más elite power o eh, las otras, las Special One. Ahí tenemos, por ejemplo, a Canales y acabamos con Villa Libre de la Torre y Sorlot de la Real Sociedad. Y vamos a empezar con una nueva cajita. Voy a dejar todo ese taco que es lo que nos ha venido en esa quinta caja. Vamos a por la sexta y vamos a por ello. A ver qué nos toca. Va. A ver si suerte. Tenemos a Pechela por aquí del Real Betis Balompié, Brian Díaz, Special One de San Special One Power de Bade y acabamos con Chevarría y Luis. Milla, vamos a por otro. Venga, voy a hacer lo del super sobre. Venga, que seguro que hay alguien en los comentarios que me lo está pidiendo o que me lo haya pedido ya. Aquí tenemos la Elite Power de Yago Aspas, Moy Gómez, Vinicius y Vesga. Para quien no lo sepa, ¿qué es un super, un super sobre? Pues mira, un super sobre de Aviletti. Consiste en abrir varios sobres juntos, ¿vale? Y si no se me cae el taco de sobres, mejor. Eh, consiste en abrir cinco sobres, en este caso el super sobre, cinco sobres a la vez y ver quiénes nos tocan juntos vale así que vamos a ello a ver el super sobre que nos trae y bueno quizá nos traiga un autógrafo original quién sabe así que veremos yo la verdad es que prefiero que toque el autógrafo original en un sobre suelto como este que mira este sobre me da la sensación de que va a venir el autógrafo así que lo voy a abrir así pina ñagi Peña, Escudito del Mallorca, Cubo, Ido Rodríguez y Mandy. Pues no, no ha venido el autógrafo original, pero eh, vamos a abrir el super sobre. Ahora sí, vamos a juntar las los cinco sobres que hemos abierto y a ver qué nos toca. Super sobre de Mega Cracks 2022-2024. Tenemos a Nianzu, Oscar Valentín, Special One de Arnau, Master Rookie de Arteiro Artero, perdón, de Girona. No lo había visto todavía. La carta élite de Pedri, seguido de Milla, Chumi, Rubén Peña, especial one, aquí tenemos de Williams, Mágicos, de Joaquín, pero es la normalita. Seguido por aquí de Neva, Ocampos, Rubén Peña, también tenemos a Blanco, Antonio Blanco, Special One Power de Ramiro Paralelo, Pep, seguido de Melendo. También tenemos aquí a Nico, Yago Aspas, Jeremy Pino. Dad like ahora mismo, se os molan los super sobres que abro por aquí cuando hay aperturas grandes. Seguido por aquí de Araujo, Elite de Jeremy Pino, Una y López, Guruzeta, Escudito del Girona, Master Rookie de Juan Cruz. Y acabamos con Mendy y Mario Hermoso. Pues nada, no ha tocado nada en el super sobre, la verdad, nada destacable. Pero bueno, vamos a ver si hay más suerte en lo siguiente, de momento en este ya parece ser que sí. Mitrovic, seguido de Aidó, Guillamón, escudito del Valencia y Elite Power, ahí vemos, de Vinicius Junior, paralelo con la firma impresa. Siguiente sobre. Tenemos a Cubo de la Real Sociedad, Correa, Nahuel Molina, seguido de la Master Rookie de Terrats, ahí vemos con el Villarreal, Escalante y en Barba, si enfoca de la Almería. En Barba no sé por qué le cuesta enfocar, ya hay varias veces en las que le ha costado enfocar al bueno de Barba. Venga, siguiente sobre, tenemos por aquí a Mitrovic, seguido de Iñaki Williams, Gabri Veiga Elite, muy chula la carta, ya la hemos visto bastante, Mendy, de la Torre y Sorlot por aquí de la Real Sociedad, me da la sensación de que... Hay entre 10 y 15 jugadores que salen muchísimo. O no sé si es que me fijo más en ellos. O qué. Mira, y Oriol Romeu con el Girona que ha causado baja ya. Seguido por aquí de la Master Rookie de Robert Navarro. Y mira, la Special One Power de Molina. Que nos ha salido mil veces la otra. Y por fin sale la paralela. Así que genial. Venga, pues siguiente sobre. Tenemos por aquí a Rodrigo Góez del Real Madrid. Seguido de Seferovic, Iñaki Williams, Badé, Special One de Remiro. Y acabamos con la élite normal. De Robert Lewandowski. Vamos a por otro. Venga. Ya estamos acabando el primer tercio de la apertura de hoy. Morales, Babich, escudito del Granada. Seguido de la Master Rookie del Granada también, Brian. Seguido de Bitzel y Petrovich, también del Granada. Así que venga, vamos a ello. Otro sobre más. Por cierto, eh. No sé si tendré que grabar este vídeo en días diferentes, ¿vale? Así que igual me veis con caras diferentes, os, os lo avisaré por si acaso, ya sabéis que vosotros lo vais a ver todo en el mismo vídeo, aquí tenemos a Jude Bellingham y Rodrigo de Paul, otra vez juntos, no sé si me quieren decir algo. Pero, ¿por qué? Porque estoy viendo que se me está apagando mucho la cámara por el calor que hace y estoy grabando por la mañana. Por la tarde, yo creo que va a ser imposible, aunque pondré el aire acondicionado si todo va bien y ya os avisaré. Pero, wow, eh, está costando bastante en verano o en los momentos de calor aquí en España, me cuesta mucho grabar eh, vídeos largos se me hace muy complicado sinceramente pero bueno tenemos aquí a Miguel Gutiérrez del Girona seguido de Pejiño, especial Wanda y Maroroz especial perdón Elite Power paralela de Jeremy Pino y acabamos con ahí aitor Ruibal con el pelito azul la atención que ten... no ah no, vale, pensaba que era otra cosa, pensaba que era otra cosa. No está mal, no está mal, pero pensaba que era otra cosa con el número 9 del Real Madrid, algo más antiguo. No sé si me estáis pillando, pero no. Va a ser la mágicos de Karim Benzema. Esta ya la hemos visto, todavía nos tiene que salir la paralela, que por cierto, ni rastro todavía de la paralela mágicos de Messi y Cristiano Ronaldo. Y llevamos casi 6 cajas de Megacracks, así que me siento cada vez más afortunado porque ya sabéis. Camila de Messi me tocó el otro día, así que me siento bastante, bastante afortunado viendo esto de momento. Y es una pena porque, como digo, las eh, paralelas no podéis pedirlas a Panini. Entonces, claro, las de Cristiano y Messi la gente las va a guardar como oro en paño porque son de los mejores jugadores que han pas pasado por la liga y serán de los más demandados por la gente. Y claro, yo prefiero que me toquen a tener que, que comprarlo por ahí. Que a mí lo de comprar ya sabéis que no me gusta, yo prefiero cambiar, pero, pero bueno. Veremos qué se puede hacer. Musa, Ledesma, seguido de Special One de David García, Master Rookie, que eh, se queda pillado, Leo Baptistao, Fran Pérez y Moy Gómez para finalizar el sobre. Y estamos ya, ya, ya acabando. Creo que quedan tres nada más para acabar la caja número 6. Yago Aspas, Andrea Almeida, Special One Power de Easy, Iván Villar, seguido de Abner Vinicius y Sergio Herrera. De Osasuna para casi finalizar la caja Porque ya solo quedan dos sobres Jeremy Pino por aquí del Villarreal Seguido de David Hill eh, Marcelo Mágicos Power Que esta es la que más sale O no entiendo porque ya ha vuelto a salir Creo que van tres veces de Marcelo Ni tan mal que toque Pero hombre Podría haber variedad porque hay nueve diferentes mágicos power. Así que nada, último sobre para finalizar esta sexta caja y llevar ya el 33,33% ,33 de la apertura completada. Tenemos a Benavidez, escudito del deportivo a la vez y la master rookie de Pacheco. Con esto ya finalizamos, como veis, la primera. Tercio, primer tercio, mejor dicho, de la apertura del día de hoy. Os voy a hacer un recuento rápido porque no quiero enrollarme, pero sobre todo de las Elite Power, que son yo creo, perdón, de las mágicos Power, que son seguramente las que más os interesen. Tenemos aquí a Marcelo, Busquets, Torres. Busquets, Marcelo, Joaquín y Marcelo, un total de 7 mágicos power nos han salido en 6 cajas, lo que promedia una más o menos, una mágico power por cajita. No sé qué tal os parece el ratio, obviamente eh, difícil, es un ratio complicado porque, claro, hay 9. Nueve y se hace difícil, pero veremos, veremos si mejoran o no en las siguientes ediciones. Aquí tenemos la paralela de Camavinga, porque ya sabéis que próximamente saldrán nuevas ediciones de los cromos de Mega Cracks, habrá eh, novedades en los cromos los nuevos fichajes y demás así que bueno pues iremos viendo si realmente eh, siguen saliendo solo uno por caja o no los mágicos power que creo que es lo que tenemos todos en cuenta porque mirad nos ha salido la mágicos de leo messi primer messi o cristiano que nos sale de la apertura pero es la mágicos normal ya sabéis que esta sí que la podéis pedir en los cromos faltantes de panini pero eh, buscamos la paralela sobre todo de tanto cristiano como messi pero oye no está mal que vaya tocando al menos eh, esa carta por ejemplo yo no la había visto en persona todavía Así que genial Robertone Zubeldia seguido de Special One de Sancet La élite de Grisi Y acabamos con David López y Raskovic este sobrecito. Mira que he dicho antes, venga, voy a ir un poco más rápido con el tema de las básicas. Pero ahí sigo, enrollándome con las básicas. Así que nada, venga, voy a hacerlo un poco más rápido. Tenemos por aquí a Pacheco Master Rookie. Y ojo, la Special One Power de Jonathan Viera, que no me suena ni haber visto la Special One normal. O sea, genial. Pero vamos, podría tocar... La, la otra, porque tampoco la hemos visto. Así que, bien, bien. Unal, Miguel Rubio, seguido de Araujo. Y ahí está, Nico Williams, firmadito, ni tan mal. Venga, siguiente sobre. Del resto, no os he hecho recuento porque. Ha tocado mucho de, del resto de cosas. O sea, por ejemplo, de las Elite Power y de las Special One Power han tocado, creo que bastante bien de ratio. Pero bueno, eso es lo normal en, en unas cajitas, ¿vale? De, de Mega Cracks. Así que por eso tampoco quiero enrollarme a enseñaros todas, porque bueno, ya haremos un recuento final eh, al final de todo, del vídeo, eh, donde veamos absolutamente todo. Aunque, y espero que en ese, en ese recuento aparezca un autógrafo original, porque de momento no nos sale. Y no quiero ponerme nervioso, pero yo he dicho que iba a tocar alrededor de, de esa zona, de, de, del centro, en estos, en, este, en estas cajas de entre las 7 y las 12. Así que veremos si es verdad o no. Esperemos que sí, porque si no, sinceramente me voy a poner muy nervioso en las últimas 6. Así que vamos a ello. Venga, siguiente sobre, va. A ver qué nos toca. Tenemos a Nahuel Molina normal, seguidito de Fali, Escudito del Mallorca, Special One Power de Sancet, Gabriel y Luis Hernández del Cádiz. Venga, siguiente sobre. Tenemos por aquí, no entiendo por qué hay veces que salen las especiales atrás del todo, otras en el centro, no, no sé muy bien lo, el criterio que han seguido para hacer eso, pero bueno, hay Aymar Oroz Special One y Master Rookie de Alberto Marí, del Valencia, uno de las jóvenes promesas de Valencia, que por cierto, ya voy a ir hablando un poco de los equipos también, de, ya que empieza la Liga este fin de semana, por fin, Elite Power, aquí vemos muy chula de canales, empieza por fin la Liga, que teníamos todos muchas ganas, donde no estará por ejemplo ese Dembélé que veíamos por ahí básico, eh, pero eh, el Valencia, que estábamos hablando justamente del equipo Che, eh, pinta bastante feo. A ver si los jóvenes vuelven a, a tirar del carro, porque si no, el Valencia pinta feo esta temporada. No han hecho casi fichajes, sí que han tenido salidas importantes como la de Lino, Kluivert. Veremos, veremos qué pasa. Ojalá se consigan mantener, pero, pero pinta feo. Eh, escudito del Valencia, precisamente, y tenemos la carta mágicos de Iker Casillas, que si os dais cuenta, nos salen casi todo el rato los mismos, que son Casillas y Piqué, Marcelo, son, yo creo, los tres que más salen, y luego Torres y Joaquín. Nos faltan Cristiano y Messi, y ahora mismo no caigo cuáles son los otros dos. Si me lo podéis poner en los comentarios, porque yo ahora mismo no recuerdo cuáles son los otros dos mágicos, sinceramente. Alex, Oale, Alex Suárez, Ben Abner y Sergio Raya ya no sé ni lo que digo. Eh, estoy pensando, ¿eh? Estoy pensando cuáles son los mágicos que nos faltan. Seguro que hay uno de los dos que ahora mismo no me acuerdo y me ha tocado. Pero, pero bueno, ahí está, a ver si, si nos tocan. Eh, Diego López por ahí, joven del Valencia, Yuri y Quique García de Osasuna. Vamos a por otro más. Donde tenemos por aquí a Álvaro García del Rayo, seguido de Bryce Méndez, Special One Power paralelo de Fekir, Jeray, Lewandowski y Samu Chukwueze. Ahí vemos con el Villarreal, que ya no forma parte del equipo. Siguiente sobre, Ander Herrera por aquí del Athletic Club, también tenemos a Bernardo. La Elite Power de Cubo, que creo que todavía no nos había salido, así que ni tan mal, muy chula. André Ferreira, Vinicius Junior y Miquel Vesga por aquí del Athletic Club. Siguiente sobre, donde ya nos hacemos spoiler de una de las dos especiales, a ver si la otra es un autógrafo original, Kundé, Juan Cruz, AQM, seguido de la Special One de Easy, Palazón y Pablo Ibáñez, Master Rookie, para finalizar. Y finalizar, estamos finalizando ya prácticamente la séptima caja, la séptima caja de 18, a punto de llegar al Ecuador en breve. Special One Power paralelo de Arnau por aquí mientras, Lenormand y Jan Couto por aquí del. Girona, siguiente sobrecito, vamos a ver qué nos toca, tenemos a Puertas por aquí del Granada, seguido de Marvin, Special One Power de Nahuel Molina, que antes nos había salido por primera vez y ahora nos sale por segunda, y Nico González, que ya no forma parte de la plantilla del, Val de, del Valencia, ahora está en el Oporto, y vamos a por último sobre la caja, como veis... Estaba dado la vuelta, lo que significa que con esto acabamos la séptima caja. Y vamos a ello. porque la carta de Frankie de Jong viene literalmente destrozada? O sea, ¿habéis visto eso? Mirad, o sea, viene destrozadísima la carta de de Jong. Esta la voy a apartar, pero bueno, eh, no entiendo muy bien el motivo. Andrés Martín, seguido de la tasa, Special One de Chucuece, Masterclass de Álvaro Rodríguez y la cartita de Luca Modrix básica. Para finalizar y nada, pues eh, séptima caja completada, esto es un no parar, vamos a por la octava ya, así que a ver qué nos toca, Jesucito Navas, seguido de Unai López, Elite Power de Tibu Courtois, Alan Barry, Vinicius y Vesga por aquí del Athletic Club, casi se me va la mano y abro una caja que no es la correspondiente a la actual, tenemos aquí a Gené, Salvi, Special One de Rodrigo Goes y... Siempre es bienvenida esta carta de Fernando Torres, Mágicos, sin paralelo, y el Pacha Espino, por cierto, ha tocado carta paralela de Mágicos en la última caja que hemos abierto. No me suena, ¿eh? Mm, raro, raro, no sé, ya es que, bueno, aquí tenemos otra firma impresa aquí de Canales, Albiol, Jonathan Viera y Gerard Moreno. Poco se habla de que no es habitual en los equipos eh, tener una equipación amarilla. Y este año en la Liga tenemos tres equipos con la equipación amarilla, que son el Cádiz, precisamente, como este Sergi Guardiola, eh, la Unión Deportiva Las Palmas y eh, el Villarreal. Curioso, porque mira que suele ser muy original. Una camiseta amarilla, no se suele ver en el fútbol. Y este año en la Liga Española tenemos un total de tres. Me hace gracia más que nada porque me ha tocado ya eh, organizar los cromos. Y no veáis la de veces que he puesto un jugador del Cádiz en el, en el taco de las palmas. O un jugador del Villarreal en el taco del Cádiz. O sea, es algo impresionante, la verdad. Pero bueno. Iker Muñahín, Callejón, seguido de David Zalaba, También tenemos por aquí a Pedraza. Special One de Alex Baena y la Master Rookie de la min Yamal. Jugador joven. Del Fútbol Club Barcelona. Siguiente sobrecito. Va, tenemos por aquí Andreas Christensen, por aquí del Fútbol Club Barcelona. En Fulu, Escudito del Rayo, Master Rookie de Alarcón. Y acabamos con Dimitrievski y. Pacheco, dos cartas que estoy convencido, sin saberlo, a ciencia cierta, que ya las hemos visto. Terrats, aquí vemos con el Villarreal, seguido de Ayoze, Special One Power de Fati, seguido de Ramadjani, Negredo y acabamos con Alex Remiro. Por cierto, os voy a decir una cosa mientras sigo abriendo sobres porque si no es uno parar. Eh, si os gusta este vídeo, si os está gustando la apertura de más de 400 sobres de Mega Cracks, propongo una cosa, si llegáis a más de... 5.000 likes. Bueno, a más de 4.320 likes. Como hemos abierto 432 sobres, o vamos a abrirlos, mejor dicho. Si llegáis a más de 4.320 likes, os... Prometo que algún día, no sé cuándo, pero algún día repetiremos esto con alguna otra colección, ¿vale? Pero tenéis que reventar el botón de likes y tenemos que llegar mínimo, mínimo, mínimo a 65.000 suscriptores, mínimo. Así que si no estás suscrito al canal, suscríbete porque no veáis lo difícil que es traeros esto, lo difícil que es grabarlo y lo difícil que es sacar un autógrafo porque todavía no nos ha salido y yo todo esto lo estoy haciendo con el único objetivo realmente de ver un autógrafo en persona porque sí, los he visto, me los han cambiado, pero yo lo que quiero es que me toque a mí verlo otra vez Benningham y De Paul juntos yo lo que quiero es que me toque reaccionarlo con todos vosotros que veáis cómo sale de, de este sobre por ejemplo mirad cómo hace el, el, el autógrafo pum y lo vemos aquí uy os imagináis que hago esto os imagináis que hago eso y justo hay un autógrafo original bueno pues ha venido una carta mágicos de Sergio Busquets que no está mal voy a abrir otro sobre así venga viendo directamente lo importante Hago así y pum. Bueno, no está mal. Elite Power ahí vemos de Martín Zubimendi y el resto, pues ahí lo veis. A mí me gusta personalmente que veáis todos los sobres con todo el contenido, con todo lo que toca, porque para mí sería muy fácil coger y hacer eso todo el rato, pero creo que no tendría mucha gracia. Raúl de Tomás, Miquel Merino, se me ha caído la carta. Ahora luego descubriremos, bueno, se me caen más. La verdad que hay gente que no me cree, esta es la que se me había caído, la paralela de Baena, hay gente que no me cree cuando digo en estos vídeos, y es la realidad, que se me hace muy duro hacerlos, o sea, por eso os pido likes, por eso os pido suscripciones, porque el... Antes y el después de las aperturas tan grandes, es eh, horrible. vosotros no lo veis, vosotros al final estáis viendo el contenido, que es lo que mola, el ver cómo. Como, bueno, pues eh, abro los sobres, ver qué me toca, eso, pues yo entiendo que haya gente que le mole, a mí me molaría verlo personalmente, pero no sabéis lo que es el antes de los vídeos, el después, el tener que recoger todo, el tener que organizar todo esto, es. Un auténtico rollo. Y lo hago solo. O sea, claro, esto también tenéis que tenerlo en cuenta. Entonces, no es solo el hacer el vídeo y ya, que de por sí ya estoy sufriendo, porque entre que tengo la espalda destrozada y también tengo eh, un calor que me estoy a punto de... de que me dé un, un ataque de calor, porque es que aquí hace un calor. O sea, no pone que hay 32 grados en la calle ahora mismo. Y diréis, bueno, lo, la gente de Sevilla o el sur dirá, pero ¿qué me estás contando? Eso no es calor. Pero de verdad que, que parecen 40 grados, o sea, es, es increíble. Ayer sí que llegamos a 40 grados aquí en Madrid, si no me equivoco, que fui a la piscina y todo, hacía un calor increíble. Y eso que no hacía mucho sol, eh, pero uf, hacía un ambiente de calima muy extraño, que, que en fin. Bueno, eh, dejamos de hablar del tiempo, que parece que, que esto se está quedando aburrido. Otra vez que nos sale ese Black, me encanta. Pero lo que queremos es el autógrafo. Y voy a hacer una cosa ahora, voy a acabar esta caja y voy a coger un sobre al azar. Vale, voy a coger un sobre al azar. Yo no quería hacer esta técnica, pero voy a tener que hacerla. Yo os he dicho que el autógrafo, si sale, para mí que va a estar en esta zona de aquí. Así que lo que voy a hacer cuando acabemos esta caja es eh, coger un sobre al azar. Y lo vamos a abrir ese sobre al final del vídeo. Porque en caso de que no salga autógrafo... Os aseguro que está ahí, porque voy a seleccionar el sobre en el que nos va a tocar el autógrafo original y lo vamos a abrir al final justo cuando parezca que está todo perdido, cuando parezca que ya no hay eh, chance de que nos toque autógrafo, que hemos abierto 430 sobres y ya hayamos perdido la esperanza, pues ahí sacaré ese sobre que eh, voy a retirar y voy a dejar ahí para que veáis en todo momento y nos va a tocar el autógrafo original de Gaby y Pedri juntos va a ser un doble autógrafo original además no va a ser un autógrafo normal vale así que venga vamos a ello seguimos eh, vamos a acabar ya esta caja tenemos aquí el escudito del Cádiz la Master Rookie por aquí de Rafa Marín la paralela de de Jong y la básica de Ansu Fati último sobre de esta cajita de aquí y vamos a ello. Ya es. No me acuerdo qué caja es, sinceramente, no me acuerdo. Eh, creo que es la octava, eh, si no me equivoco. Así que venga, chust, Special One de Navas. Y acabamos con la Magicos Power de Sergio Busquets. Paralelo, eso sí. Pero otra vez más que nos toca Busquets. Como veis, Marcelo Busquets, Torres, Joaquín y Busquets y Marcelo. O sea, no nos han tocado ninguno diferente a esos cuatro jugadores en versión paralela, ni siquiera el de Gerard Piqué o Benzema, que sí que nos han salido en otras. Pero bueno, voy a coger el sobre del autógrafo, ¿vale? Que es este de aquí. Y lo que voy a hacer es dejarlo de momento ahí. Lo vamos a dejar ahí, lo vamos a ver ahí. Y ya veréis cómo al final del vídeo, cuando las esperanzas estén perdidas, ya veréis cómo. Ya veréis cómo nos sale el autógrafo ahí unas malas. Pero mientras, 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 mientras vamos a por la novena caja. Eh, nos toca la paralela de Valdez y el escudo del Atlético de Madrid, que me suena que ha tocado bastante, bastante poco. Y venga, seguimos. Seguimos con la apertura. Tenemos por aquí a Larsen, del Celta de Vigo. Continuamos con Isi, Acuña, Gaby, Special One de Camavinga y la rookie de Moleiro. Ah, ahí está, del Cádiz. Siguiente sobre. Tenemos a Dani García del Atletic Club, Singakov, Escudito de Celta de Vigo, Rookie de Marí y Cabri Veiga y Leque para finalizar. Tenemos aquí a Borja García del Girona, Kaiki de la Almería, Élite de Aspas, Suamení que creo que no ha tocado todavía, sí que han tocado Vinicius y Miquel Vesga han tocado bastante esos dos jugadores. Tenemos aquí a Lunin, del Real Madrid, seguido de Capú, Special One de Jonathan Viera, que antes nos quejábamos de que no había salido todavía, si no me equivoco, la básica de Jonathan Viera de, de Special One, y ahí la tenemos por fin. Tenemos ahora a Mikel Oyarzabal, Trejo, seguido de la élite de Nico Williams, Coque, Melendo y Nico, en este caso eh, González, de Ex Valencianista. Ahora. Como dije antes, de lo porto. Antoine Griezmann por aquí, seguido de Portu. Elite Power de Jan O'Black. Qué locura de carta, insisto. Sergio Ruiz de la Torre y Sorlota. Si lo tonto, O Black es de las que más ha salido, eh. Ese Black eh, paralelo. Ha tocado bastante. No como esta que vamos a ver a continuación. Ya creo que la habéis visto todos. Y eh, solo nos faltan las paralelas de estos dos bichos. Ahora veremos uno de esos dos bichos: Murichi, Kaiki, seguido de la Unión Deportiva Las Palmas. Y efectivamente, Leo Messi, mágicos, normal. Como veis, el ratio de los mágicos. El ratio de los mágicos normal está normal, está bien. Pero el ratio de los mágicos power está complicadete, ¿eh? más de lo que pensaba que iba a ser. Eh, porque es verdad que, insisto, es normal que toquen menos porque hay menos. Pero, hombre, podrían tocar más de vez en cuando, porque alguna vez ha pasado, pero más de vez en cuando dos por caja, ¿no? Arnau y Tony Cross por aquí. Eh, se me caen ya los tacos de, de, de cromos especiales también. Eh, voy a tener que en algún momento parar esto y, y organizar un poco porque se me va de madre. Aquí tenemos la Special Power paralela de Rodrigo y acabamos con esas tres basiquitas de ahí. Venga, vamos a por otro más, donde tenemos a Oscar Trejo. Portu, A ver si enfoca, seguido de Special Wanda de bueno, Marco Llorente Valles, eh, la de Anzufati y la Master Rookie de Pacheco de la Real Sociedad. Venga, siguiente sobre, vamos a ello. Tenemos a Umar Sadik por aquí con la Real Sociedad, deseando ver la campaña de este delantero que pinta bastante, bastante bien. A ver si se ha recuperado al 100% de su lesión. Chucuece, ya acabamos con Pablo Torre, rrr, Rookie del FC Barcelona. Otro sobre más, donde está aquí Radamel Falcao para empezar, Sancet, Escudito del Getafe, la élite de Llano Black, seguido de Villalibre y Óscar Rodríguez, ahí vemos del Celta de Vigo. Siguiente sobre y empezamos con Javi Guerra del Valencia, seguido de Acuña, la élite de Pedri, ahí está eh, paralelo firmado, Fran Beltrán, Moleiro y Diego López del Valencia, por favor, por favor, por favor. Veo que el taco de cromos está disminuyendo una barbaridad. No sé si os estáis dando cuenta vosotros, pero el autógrafo no está donde narices está. Bueno, venga, vamos a ello. Rodri Carvajal, seguido de Kang y Lee del Mallorca. También tenemos aquí la Master Rookie del Villarreal. Empiezo a pensar, como no que el autógrafo hoy, personalmente pienso que, no sé qué opinéis vosotros, que debería dejar de hacer estos vídeos. No sé qué opinéis vosotros, porque está claro que yo no tengo suerte. O sea, ya si, si así no sale, ¿qué tengo que hacer? O sea, no sé, hacer mil sobres, pero es que eso no, eso es imposible, ¿sabes? O sea, es que es literalmente imposible. Eh, no sé, cada vez que hago un vídeo de estos digo, es que no se pueden abrir más sobres, o sea, es que no se pueden, ¿no? Al final voy a hacer un 24 horas abriendo sobres o un hasta que toque el autógrafo, ¿sabes? O sea, es increíble, pero bueno. Remiro por aquí, Oscar de Marcos, David Soria y Ennesiri. Bueno, ya sabéis, insisto, todos los cromos que estáis viendo los podéis comprar en la cromería de Valencia, ¿vale? Que me han dejado las cajas. Ya sabéis que además de vender cajas eh, cerradas de sobres o sobres sueltos o lo que queráis, venden por supuesto cromos eh, que falten en, vuestro, en vuestra colección. De esta manera os, os hace también más fácil a todos completar. De hecho, yo ya he hecho algún pedido de ese estilo en el que en el que he hecho mis cromos faltantes ahí y, y pues pues nada así acabar la colección antes Araujo seguido de la paralela de Jackson y acabamos con Luca Modric y Frenkie de Jong del Fútbol Club Barcelona estamos a punto de acabar otra caja más que me las estoy ventilando, la verdad. Más rápido creo que no puedo ir. Eh, al menos para que veáis todo. Atención, aquí tenemos Mágicos Power de Fernando Torres. Bien, bien. Pero seguimos sin ver. Es increíble. Seguimos sin ver la de Leo Messi y Cristiano Ronaldo. Sobre todo quiero ver la de Cristiano Ronaldo. Ya sabéis que a mí personalmente me mola más Messi. Pero sí que es verdad que el tema de, de Cristiano es que no he visto todavía la... La paralela de, de Mágicos de Cristiano, la verdad. Ahí tenemos la de Murichi y, pues mira, la firmada de Tibú Courtois. Genial. Siguiente sobre, creo que quedan solo tres para acabar, así que o toca aquí o no nos va a tocar, al menos en la novena caja ya. Copete, Barrenechea, Nabil Fekir, Special One y aquí tenemos precisamente a Cristian Ronaldo Mágicos pero no es el paralelo que estoy buscando al menos ahora mismo que viene bien y mola que toque Cristiano obviamente pero quiero ver el paralelo. <laughs> sé que soy pesado, pero madre mía. Eh, Martín Zubimendi, Elite Power, que esta no la había visto nunca y ya la hemos visto tres veces en el vídeo de hoy. Sergio Herrera para finalizar el sobrecito. Y vamos a por el último de la novena caja. A ver si hay suerte. Tenemos a Mamas Billy de Portero, del Valencia. Master Rookie de Brian Zaragoza. Y me da a mí que no va a haber suerte en este último sobre de la novena caja. Bueno, ya hemos abierto la mitad de los sobres, la mitad de la apertura está completada. No sé cuánto está durando el vídeo, sinceramente tampoco me apetece saberlo, no os voy a engañar eh, ahora mismo. Pero bueno, eh, he organizado un poco todo esto porque veía que se me iban a caer los tacos de, de, pues bueno, de todo lo que tenía. Ay, mira, esta es paralela de Nabil Fekir, he dejado las paralelas en la mesa todavía y las mágicos, pero el resto lo he quitado todo, lo he guardado porque veía que el taco estaba aumentando muchísimo y que se me iba a caer. Aquí tenemos. La Elite Power de Gabri Veiga, Valent, y acabamos con Diego López de el Valencia. Siguiente sobrecito, vamos a ello a ver, seis suerte, y en esta décima caja tenemos ya por fin el autógrafo. O vamos a tener que seguir esperando y seguir esperando. <laughs> por esto tiene pinta de que así va a ser de momento. Eh, ¿Tenéis esperanza? Vuelvo a haceros la pregunta a todos los que estéis en el estreno y a los que no también. ¿Va a tocar autógrafo original en el vídeo de hoy? ¿Estáis confiantes o habéis perdido la esperanza? Vamos a ver si ¿sí o no. ¿Va a tocar autógrafo original? Bueno, de momento tenemos a Álvaro Rodríguez del Real Madrid. Así que venga, a ver si hay suerte. Ojalá no perdáis la esperanza. Eh, que yo creo que, que no hay que perderla, porque todavía quedan muchos sobres. O sea, es que habremos abierto 200 y pico, pero quedan otros 200 y pico. O sea, ¿cómo vamos a perder la esperanza? Vamos a ver, Suamení y Coque. Obviamente, si ya estamos en las últimas dos cajas o algo así, entiendo que haya gente que se baje del barco. Pero hasta entonces, venga, hombre, que queda mucho. Christensen, Stefan Savich, ahí tenemos, mira, la Elite Power de Federico Valverde, que creo que todavía no nos había salido, así que ni tan mal. Rafiña de la Torre y Sorlot. De la torre y Sorlot también. Su Suelen ir de la mano y tocan ambos bastante. Sorlot, que también ha causado baja de esta Real Sociedad, donde ahora se ha ido al Villarreal. Escudito del Sevilla, Master Rookie por aquí de Iker Muñoz. Hagamos con Sergio Ruiz y Jauma del Valencia. Siguiente sorrocito, está por aquí Luis Suárez, pero el colombiano, Unai García. Seguido por aquí de Sandro Valdé. Tenemos también la especie One de eh, Murici y la élite de Vini Junior. Otro sobre más por aquí, ya sabéis que cada caja son eh, 24 sobres, eh, si no me equivoco, y hay 18 cajas, o sea, es una locura, eh, 432 sobres, es que me parece una burrada. Alex García por aquí del Girona y acabamos el sobrecito. Vamos a por otro más, después de este vídeo he de decir que que bueno, el otro día os hice la, la encuesta, ¿vale? Os la dejaré por la descripción seguramente. Otra vez, mágicos de Marcelo normal, guardado y Girdi para acabar. Eh, os hice Guridi, perdón. Os hice la encuesta de qué queréis que haga: un colocando cartas en directo, que me podéis hacer todas las preguntas que queráis o lo que sea y verlo todos juntos cómo va aumentando la colección. O queréis que haga, aquí tenemos la Elite Power de Lewandowski, que tampoco me suena que haya tocado, seguramente ya lo haya hecho. O queréis que haga el colocando cartas de Mega Cracks en vídeos y que vaya dividiéndolo en diferentes vídeos y tener un poco más de contenido. Depende de vosotros, os dejo la votación seguramente en la descripción. Así que votad por ahí y lo traeré la semana que viene, ¿vale? Eh, también sobre la segunda edición, ya lo he dicho, pero lo repito, en breve saldrá a la venta la segunda edición de Mega Cracks, si no me equivoco, la semana que viene, no, sino la semana del 21 de agosto, seguramente ya esté a la venta la... Eh, eh... Segunda edición de Mega Cracks y probablemente también la segunda edición de Liga Esta. Así que todos los que estéis ahí atentos a las segundas ediciones, también estad atentos a la página de Instagram de la cromería, que por ahí avisan, eh, nada más la tengan y así os aseguráis de lo que os llega. Es de segunda edición. Dicho esto, venga, seguimos. Artero por aquí, Correia, seguido de canales, que ya ha causado baja del Real Betis Balompié. Venga, siguiente sobrecito, está por aquí ya Bono que quizás se va al Bayern Múnich, élite de Pedri, seguido de Iglesia. Soria y en Nesiri. Vamos a por otro sobre más. Ahí tenemos a Jené, Raúl García. Ya se me caen los cromos, pero es que ya sinceramente me da igual. Terraz, Ruki, Jacabi, Abner y Sergio Herrera. Oh, me voy a volver loco. He abierto ya un sobre hasta con la izquierda porque me estoy volviendo absolutamente loco. Que si ella no forma parte del Barça, eh, porque no sé qué hay que hacer para sacar una firma de verdad, aunque nos ha tocado la impresa de Ter Stegen, pero las de verdad no nos salen, de verdad que estoy hasta cansado, estoy agotado tanto física como mentalmente de este vídeo, no sé cuánto tiempo llevo de grabación, si os soy sincero, porque he tenido que parar el vídeo seis veces, entonces no lo sé como tal, pero creo que llevo desde las diez y media o cuarenta de la mañana y son la una de la tarde y queda más de la mitad, o sea es que es increíble esto, en fin siguiente sobre, va, a tocar el mágicos de casillas y ya no lo he hecho ni caso o sea, venga, a ver, dame lo especial, dame lo especial que hay aquí, especial de Kangin Lee y Diego López, es que encima ni así nos toca algo, de verdad, ¿eh? <laughs> Venga, va, tenemos por aquí a Salvi, del Rayito Vallecano seguido de Zubi la carta élite de Gabri Veiga, Vivian Lewandowski y chucuece para acabar, también me suena mucho esa combinación de jugadores que nos han salido ya varias veces, Kangin Lee, por aquí la carta básica, Rodrigo Eli, Special One de Sanzet y la Master Rookie de Pablo Ibáñez. no sé, es que ya veo un cromo dado la vuelta y ya me creo Cualquier cosa, ya me creo que es el autógrafo original. Quedan solo dos sobres para acabar la caja número 10. Ya, va, ya queda menos de la mitad oficialmente. Así que, pues nada. Creo que ya va siendo hora, eh, sinceramente. Creo que ya va siendo hora de que nos salga ese autógrafo original. Eh, no, queda este para acabar la caja. Y ahora sí, vamos con la nueva. Por cierto, poco se habla de lo épico que va a quedar el vídeo, como en ese sobre que hay ahí detrás. Nos toque el autógrafo original. Ahí está la Mágicos Power de Cristiano Ronaldo. Por fin la veo en persona. Qué chula, la verdad. Aquí veis las estadísticas. Os la enseño aquí mejor, en Full HD, en 4K. Eh, espectacular este Cristiano Ronaldo. Que tenía muchísimas, muchísimas ganas de ver en persona. Y creo que es una carta espectacular. A los madridistas os va a encantar. Qué locura. En fin, eh, es espectacular, eh, chicos. Es una carta preciosa. Le voy a poner funda. Va a ser la primera carta que tenga fundita. Porque ya sabéis, de momento no me he encontrado muchas cartas especiales de Mega Cracks que se descascarille el brillo. Pero me habéis dicho que sí que hay algunas que, que pasan. Entonces, bueno, por si acaso, a Cristiano y a Messi los voy a cubrir. No vaya a ser. Ya. Quiero recordar que los sobres no son míos y eh, pues bueno hay que cuidar lo que no te pertenece va de eh, como si fuese tuyo mínimo eh, Diego López por aquí seguido de Mario Hermoso eh, Ruiz Silva y Rafa Mir por aquí del Sevilla creo que se han caído tres sobres para ser exactos de aquí en fin, a ver si no se cae. Espero que no se caigan más, la verdad, pero bueno, no prometo absolutamente nada. Tenemos aquí a Yoce, Álvaro Rodríguez, Special One de Easy y la Special One Power de Kangin Lee para acabar Baba y Mumin. Seguramente lo que voy a hacer, ¿vale? Yo os voy a explicar lo que voy a hacer y ya digo, a vosotros con un cortecito ya. Eh, os basta para, para esto, pero bueno, quiero que lo sepáis. Lo que voy a hacer seguramente es acabar el 67% de eh, la caja. Por cierto, algo súper curioso es que, como veis aquí en el Escudo del Club Barcelona, os sale el Estadio Olímpico Juiz Companis directamente, no sale el Camp Nou. Y es un detalle bastante a tener en cuenta, en mi opinión, por parte de Panini, ya que esta temporada el Barça no va a jugar en el Camp Nou. El caso, que lo que voy a hacer es abrir eh, estas dos cajas que quedan y me voy a tomar un descanso largo, eh, seguramente aproveche para ir a comer y demás. Eh, y, y así volvemos con más fuerzas y a ver si sale el autógrafo original, al menos. En fin, Alan Barry y Loyo dice para acabar, ha tocado un Messi mágicos y habéis visto que ya ni lo he mencionado al pobre Messi. Y es que ese ya nos ha tocado bastantes veces y mola que salga, como digo, pero queremos el, el power, el, el, el bueno. Así que a ver si conseguimos que salga ese Messi paralelo, como el cristiano, y eh, nos alegramos de que vuelva a salir Leo Messi. Venga, siguiente sobrecito. Tenemos por aquí a Sergio Guardiola del Cádiz, seguido de Terraz, Special One de Camavinga, la Master Rookie de Álvaro Rodríguez y hagamos con Alex Suárez y Geray del Athletic Club. Se me está cayendo el taco de básicas, lo voy a dejar por ahí. Ahí lo estaréis viendo. Que es que madre mía, vaya desastre de, de todo, la verdad. Pero bueno. Pozo por aquí, seguido de Dani Rodríguez, Special Power de David García. Eh, Paralelo, Abner, Vinicius y Sergio Herrera. Venga, a que nos salga Sergio Herrera, aunque sea Sergio Herrera. De, de firma original, por favor. Venga, voy a abrir un sobre al revés. Lewandowski, Mumin, Master Rookie de Iker Muñoz, Benavidez y Aitor Fernández. Esto ha sido un sobre abierto al revés. Venga, voy a abrir otro que este no me gustaba. A ver, otro sobre abierto al revés. ¿Te imaginas que toca el autógrafo así? Jordán, André Ferreira. ¡Ojo! Pues mira. Mágicos Power de Gerard Piqué, que no nos había tocado, paralelo, así que ni tan mal. Oye, pues muy chula la carta también de Jerry. Ahí está Gerardo El Picas, pues lo dejamos ahí junto con el Cristiano Ronaldo. Y acabamos con el escudito del Celta de Vigo, ahí está. Eh, pues no ha salido mal el sobre, ha dado la vuelta. Vamos a por otro más, a ver qué tal. Ahora vamos a hacer un super sobre antes de, de acabar este 67%, de llegar al 67% de la apertura. Me gustaría hacer... Otro mega sobre. Tenemos aquí a Adu, que ha salido bastante poco. Yo creo que es de los rookies que menos salen, puede ser. Porque no me suena verle, verle muy seguido, la verdad. Montiel, Domingos Duarte, el escudito del Granada. Master Rookie por aquí de Diego Moreno. Y acabamos con Ferran Torres y Foy. De hecho, Diego Moreno también es otro de los rookies que menos salen. Así que, pues nada. Bien. Que vayan saliendo sobre todo los jugadores que menos hemos visto. Porque si no me voy a volver un poco loco. Como este Mágicos Power. De Leo Messi, que todos estábamos deseando ver, que ya lo vimos en un vídeo mío y aquí lo volvemos a ver. Mágicos Power, de Leo Messi, qué locura de carta. Al igual que la de Cristiano Ronaldo que acabamos de ver, esta de Messi es simplemente espectacular. Qué cartaza, cómo mola. Y ya nos han salido Cristiano y Messi, que era el objetivo light del vídeo. El objetivo light del vídeo es el objetivo que, mientras voy a abrir un mega sobre... Es el objetivo que queremos en caso de no conseguir el objetivo grande. Que el objetivo grande, por supuesto, es encontrar un autógrafo original en estos sobres de hoy de aquí. Porque si no lo conseguimos, de verdad, alguien me va a tener que explicar cómo lo vamos a conseguir. Por cierto, os recuerdo: si llegamos a más de 4.320 likes, os recuerdo que estamos saliendo 432 sobres, o sea, por cada. Sobre son 10 likes, lo que os pido. <laughs> eh, pues bueno, en caso de que, de que lleguéis a esa cifra de likes, pues me comprometo algún día, algún día lejano, por cierto, sobre de Messi acababa con estos tres de aquí. Algún día lejano, repetir una apertura de este estilo en Mega Cracks o quizá en Adrenaline, depende de vosotros y de los likes que deis y también de los suscriptores, a ver si conseguimos llegar a los 65.000 suscriptores que estamos a punto de llegar. Así que por favor, todo el mundo que no esté suscrito al canal, que se suscriba, porque ahora mismo, esto no es broma, si os suscribís. Todos los que no estáis suscritos al canal llegaríamos a 70.000 suscriptores. Así que lo que os estoy pidiendo no es ninguna locura. Qué cartaza está esta de Griezmann, que creo que es la primera vez que la veo en el vídeo de hoy. Seguido por aquí de Jude Bellingham, que ya tardaba en salir. ¿A que está De Paul al lado. Ahí está De Paul, claro que sí. Venga, seguimos. Suzuni, Pejiño, Special One Power de Chukwueze Y acabamos con nada. Venga, voy a ir rapidillo porque aquí, como veis. No ha salido nada de nada, nada de nada. Mal, mal mega sobre, mal mega sobre. Vamos a ver si tenemos más suerte en los sobres de un euro. Y no en los de. En los super mega sobres. Dani Ceballo, Núñez, Special One Power de Aymar Oroz. Que ha salido antes, si no me equivoco, Moleiro, para acabar el sobre. Va. Siguiente. Venga, vamos a ello. Tenemos por aquí a... Rey lindo, ahí está con Atlético de Madrid, a ver si vuelve pronto a los terrenos de juego Seguido del escudo del Madrid, Master Rookie de Diego López, Albiol y Rubén Alcaraz del Cádiz No, 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 no Bueno, se veía venir la verdad que en algún momento iba a pasar eso Ya ha pasado en varias ocasiones durante el vídeo, lo he intentado camuflar lo mejor posible Pero se me está cayendo el taco de sobres, normal porque hay un montón Y aquí tenemos la Elite Power de Luka Modric, ahí está con su firma impresa Siguiente, vamos a ello. Tenemos por aquí a a, a Kirian, seguido de Shush. Tenemos la Master Rookie de Alarcón. A ver si enfoca. Luis Hernández. Otro Jude Bellingham junto con su amigo del alma Rodrigo de Paul. Que no sé si es que son amigos del alma de verdad o qué narices pasa. Porque toca siempre Bellingham junto con Rodrigo de Paul. Me lo tenéis que explicar. Iñaki Peña. Pasa mucho, ¿eh? el en sobrado. Es muy, muy, muy... Eh, no sé qué iba a decir, pero tenemos la Mágicos Power de Joaquín. Eh, ni tan mal, de momento. Vaya racha, hemos pillado de repente de eh, Mágicos Power. Nos ha tocado Cristiano, Messi y ahora Joaquín también, junto con la de, si no me equivoco, Piqué. Nos ha salido, puede ser, antes, entre medias de esos. O Está sea, impresionante, la verdad. Espectacular. Tenemos aquí a Carlas Pérez, seguido de Musa. Élite de Jano Black, ya acabamos con Escalante, David Soria y Enesiri. Vamos a por los últimos sobres, creo que quedan tres nada más para acabar la caja número 11, a puntito de llegar ya al 67% de la apertura del día de hoy. En fin, venga, Pablo Ibáñez por aquí, Ramazzani y Raillo del Mallorca. Tenemos también por aquí, a ver, en el penúltimo sobre de la caja a Antonio Rudiger, seguido de Sedlar. Murichi y acabamos con Pedri firmadito y acabamos con Lejeune y Maximovic. Último sobre de la caja número 11 de la apertura de las 18 cajas de Mega Cracks. No has dado like, no sé a qué esperas. Da like ahora mismo a Alex Baena, Ledesma, Especial de Nabil Fekir y acabamos con Leo, 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 Messi, mágicos normal y la élite de Federico Valverde y acabamos la caja número 11 Bueno, vamos a lo que sería la última caja Antes de llegar al 67% De eh, El vídeo de hoy, ¿vale? Así que eh, lo que vamos a hacer es Dejarlas aquí, esta caja La voy a dejar ahí, ¿por qué? Porque de esta manera eh, no se me va a caer el taco, que es algo bastante importante en mi opinión, porque no quiero liarla. Eh, mágicos, otra más, en este caso de Gerard Piqué, pero es la básica. Como veis, el tema Mágicos, lo difícil es lo paralelo, pero en general realmente es lo que le pasa a esta colección. Si queréis todo lo paralelo, es lo complicado. El resto yo creo que tampoco es eh, muy complicado. Ahí tenemos a Stanis Rookie y siguiente sobre, donde tenemos por aquí, a Kuo con la Real Sociedad. Angelito Correa, Special One de De Jong, junto con la de Pablo Torres Rookie, y acabamos con Escalante y en Barba. Voy ya pasando los cromos como el que no quiere la cosa, porque la verdad eh, me cansa un poco ver un poco siempre lo mismo. Pero mira, este canal está muy chulo y me mola verlo. Villa Libre, Moleiro y Diego López. Creo que Moleiro y Diego López también suelen tocar bastante juntitos, o sea, ya me entendéis. Eh, tenemos por aquí a Hugo Duro del Valencia, seguido de Luis Enrique, la carta élite de Unai Simón, seguido de Oscar Rodríguez, David Soria y Yusef Enesiri Otro sobre más a la cuenta, otra más para el marcador. ¿Creéis que debería de poner un marcador de los sobres que vamos abriendo? No, yo creo que no. Camavinga, eh, Yuri, Abner Vinicius y Sergio Herrera. Ya os digo yo que cuando acabemos estos sobres, pues vamos a estar ya cerca de los 300. O sea, una locura. Tenemos por aquí a Uzuni de Granada, Sabalí, Duarte, Rubén García, Special One de Bade. Y acabamos con la rookie de Jorgensen del Villarreal. Por cierto, el Villarreal. Sonó en su día que iba a fichar a Libakovic y finalmente no veo que esté en el equipo eh, del submarino amarillo. Pero bueno, ahí está la élite de Griezmann y hagamos con lo yo dice eh, de la Unión Deportiva Las Palmas. Siguiente sobre: Copete por aquí, seguido de Pedraza, Special One Power de Jonathan Villera. Ahí está la paralela: que García Lewandowski y Samu Cuece para acabar el sobrecito. Venga. Siguiente sobre donde está aquí Nico Williams, Bryce Méndez, Special One de Jackson, seguido por aquí de la mágico rookie de eh, Sergio Arribas, Ivo Gervich e Ignacy Miquel. Ahí vemos de, la, de Granada. Siguiente, va, a ver qué nos toca. Veo ahí un Nico Williams paralelo, que lo vamos a ver a continuación. Bernardo, seguido de Marvin, Special One de Remiro. Y ahí está. No sé por qué he hecho eso, pero ha quedado guapo y todo. Eh, Nico Williams, ahí vemos con. Su firma impresa, muy chula. Tenemos por aquí a Barrenechea de la Real Sociedad, Moncayola, la élite normal de Sergio Canales. Robin Lenormand, Vini Junior y Miquel Vesga. Para finalizar, se llama Miquel, ¿no? Que le estoy llamando Miguel. sí. Le estoy llamando Miquel durante todo el vídeo para que ahora se llame Ander, ¿sabes? <laughs> Aitor Fernández por aquí de Osasuna, seguido de Jesucito Navas, Escudito del Granada, Master Rookie de Adu. Y acabamos con Iván Rakitic y Ansu Fati por ahí del Fútbol Club Barcelona. Siguiente sobrecito, está por aquí Rey Lindo con el Atlético de Madrid, Kevin, seguido de Special Wanda y Oroz, la Special Power de Sunset y la de Raúl Albiol y Alcaraz Básica. Por cierto, hay bastantes de vosotros, estoy recibiendo muchos comentarios que me estáis diciendo lo de las equipaciones de y por porque salen con las equipaciones del año pasado. Y es que no todas las colecciones son Adrenaline, que salen en enero y, y salen con las equipaciones de la nueva temporada. Eh, de hecho, estamos muy acostumbrados a los que coleccionamos este tipo de colecciones eh, a ver eh, los cromos con las equipaciones de la temporada pasada. Es algo que cuando sale una colección en agosto, pues entiendo que es obvio la respuesta del por qué no salen con, la, con las equipaciones nuevas, ¿no? Porque si no, no les daría tiempo a hacer la colección tan pronto. Pero bueno, yo insisto, soy partidario de que Mega Cracks tardase un poco más en salir. Aquí tenemos la paralela de Fekir y eh, saliese con las nuevas equipaciones, ya que Liga Este siempre ha sido así pues bueno mega cracks podría cambiar en ese aspecto y tal pero bueno ya vemos que no lo hacen David García por aquí tenemos la carta mágicos de normalita de Sergio Busquets ya acabamos con Ramachani y Raillo por cierto hemos descubierto ya cuáles son las mágicos que nos faltaban por ver o sea tenemos a Messi a Cristiano ojo espérate mira la elite power aquí de cubo tenemos a Messi a Cristiano vale luego a Torres y Joaquín que son las únicas que no son de Madrid y Barça Piqué Busquets, Marcelo y me siguen faltando dos. ¿Esas han salido? Ah, vale, sí, son Casillas y Benzema. Lo que pasa es que en paralelo no, no han salido. En paralelo no ha salido Benzema, por ejemplo... Eh, y, y alguno más falta seguro pero bueno vale no está mal no está mal vamos poco a poco yo creo que sí que conseguiremos todos los eh, power diferentes eh, espero que sí os los enseñaré como digo al final del vídeo por cierto quedan solo tres sobres para acabar esta parte de la caja antes de irme a comer creo que me da tiempo a abrir otra más así que eh, le voy a dar ahí a tope a ver si nos toca eh, es que no me gustaría irme a comer sin haber visto el autógrafo original que nos tiene que tocar por narices vamos o sea vamos a ver dime ¿Quién ha abierto 432 sobres? Si no ha tocado un autógrafo original. Sí, <laughs> madre mía. Lo que sí que está claro es que lo del autógrafo original es tener una suerte impresionante y ya está. Y yo, de momento, esto de la suerte no está de mi lado. Último sobre de la duodécima caja. ¡Wow! Duodécima caja ya. Y vamos a ello, Sergi Guardiola por aquí del Cádiz, seguido de Terrats, Escudito del Girona y finalizamos con la Master Rookie de Andrés Martín, Alex Suárez y Jerai para finalizar la duodécima caja y seguimos en la firma. Pues nada, venga, vamos a por la decimotercera, a ver si hay más suerte, en la número 13, ojalá, venga, vamos a ello, Pejiño, Special One de Sancet, Elite Power de Antoine Griezmann iba a decir, ya no sé ni lo que digo, ya no sé ni lo que digo, estoy delirando. Llevo tres horas grabando, normal. Venga, siguiente sobre. Espero que el vídeo dure menos de tres horas ahora mismo, porque si no, os vais a cansar de mí. Tenemos por aquí a la Rookie de Iker Muñoz y la Elite Power de Zubi Ni tan mal. Siguiente sobre. Vamos a ello. Tenemos por aquí, mira, voy directamente a las especiales. Eh, pues mira, la Mágicos de eh, Marcelo, que no está mal, pero no nos toca. El autógrafo original que estamos buscando por cierto, podéis darme envidia en Instagram, en TikTok, en cualquier lado. Abajo en la descripción os dejo mis redes sociales. Está mi TikTok, mi Instagram. Me llamo igual que en YouTube, Davidleti9. También subo contenido por ahí y en Instagram me podéis hablar para darme envidia con vuestros autógrafos originales y ver cómo yo no saco nunca ninguno y cómo vosotros sacáis todos. Genial. Eh, tenemos por aquí a Paredes del Athletic Club, David López, Rafa Mir y Alex Tremiro. Siguiente sobre va. Voy a tener que contratar a una persona que me vaya pasando los sobres para tardar menos, es increíble. Murichi Special One, Nico Williams, Elite, Leo Baptistao y Moy Gómez. Nada, seguimos sin el autógrafo, seguimos sin el autógrafo y muchas otras cosas, como eh, ahora mismo no sé qué decir, la verdad. <laughs> Benavidez, Special One de Fekir, y acabamos con Adu. Que ha sido decir que Adu es el rookie que menos toca. Ah, que nos toque todo el rato. <laughs> Siguiente sobre. Pechela por aquí, seguido de Brahim Díaz. Se me va a caer el taco de básicas. Tenemos por aquí el escudo del Atlético, Diego Moreno, eh, Pep y Milla. Siento si de vez en cuando... Bueno, voy a abrir un sobre. pantalla completa, por favor. Ahí, ahí. Enfoca, enfócame el sobre. Voy a abrir un sobre así porque me estoy dejando la espalda. Y bueno, a ver qué nos toca. Nada, nada. Venga, hombre, qué casualidad. Ahí está la de Jano Black. Rascovic y nada, nada, me apetecía abrir un sobre así la verdad eh, Porque es que estoy súper cansado, o sea, estoy en una postura muy mala Acabo con dolores de espalda después de estos vídeos En fin, eh, espero que lo valoréis todo esto, eh, espero que lo valoréis La Special One aquí de Camavinga Y la Rookie de Pablo Marín Venga, siguiente sobre A ver qué nos toca Estoy deseando ver también en Mega Cracks y en Liga Este, la, los nuevos cromos de segunda edición, los nuevos fichajes. Yo, por ejemplo, deseando ver cromo de azpilicueta con el Atlético de Madrid. Seguramente que los del Madrid, ahí está, Bellingham junto con De Paul. Los eh, madridistas, seguro que estáis deseando ver eh, los cromos nuevos de vuestros fichajes también, como José Lu y demás. Seguramente Arda Guller salga por ahí. Aquí tenemos la Special One de eh, Marco Llorente, Coco, Moleiro y Diego López. En fin, y los del Barça, pues Busquets, por supuesto. Vale, pensaba que iba a ser otra vez Cristiano, pero no. Yago Aspa, Pino Miquel Moreno. Eh, Miquel Moreno, ya no sé ni lo que digo. Miquel Merino, Miquel Moreno. <laughs> Hemos bautizado de nuevo a Miquel. Eh, y la carta mágica, es aquí veis, de Karim Benzema. Ni tan mal con el Real Madrid. Pues nada, últimos sobres, más que nada, porque esto se me está a punto de. Parar porque se me va a acabar la batería en el teléfono móvil y todo. O sea, me, ha, me he fundido la batería del móvil eh, haciendo este vídeo, es increíble. Eh, campos venga, va, dale, 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 queda tiempo. ¿Por qué viene dado la vuelta este? No ha salido ninguno dado la vuelta. ¿Eso es que viene un autógrafo original? Pues no, no sale autógrafo original, pero sale la Mágicos Power de Sergio Busquets, que no está nada mal. Y eh, pues no entiendo por qué Moleiro ha salido ahí, pues dado la vuelta. Si nos sale el autógrafo original, me encantaría enseñaros eh, el cromo por detrás, que es muy diferente, no viene información del jugador y, y tal, pero bueno, os lo enseñaré eh, en breve. Special Bow One Power aquí de Alex Paena. Eh, os lo enseñaré en breve si, si, si toca, claro, porque no sé por qué estoy dando por hecho que va a tocar, pero es que jolín. Ya me diréis, si no toca hoy, cuándo toca, insisto. Granada Escudo, seguido por aquí de la Master Rookie de Javi Guerra, Guido Rodríguez. Y Mandi para acabar, Mandy Exbético, equipo donde juega el bueno de Guido. Venga, siguiente sobre Nianzú Mitrovic, seguido de Aido eh, Guillamón, y Escudito, como vemos aquí, del Villarreal. Y la Elite Power de Canales. Quedan pocos ya para acabar la decimotercera caja, que no sé por qué tenía esperanzas. Lo que está claro es que no he adivinado en caso de que salga el autógrafo dónde iba a salir, porque yo pensaba que iba a ser como a mitad de, del vídeo, de a mitad de, de la apertura, pero ya vemos que, que no. Cubo, <laughs> correa, Special One por aquí de Ansu Fati, seguido de la Master Rookie, de Andrés Martín, Escalante y Embarba para finalizar. Y creo que quedan unos cuatro sobres para acabar ya la decimotercera caja. Y y no niego que me estoy empezando a poner nervioso porque no veo que salga el autógrafo original. Paralelo Dan Sufati, Baba y Mumín para acabar, pero seguimos sin ese autógrafo. Tres sobres para acabar la caja número 13 y para que se nos vayan disipando las esperanzas de autógrafo. En serio, no, confiad, 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 confiad. Elite de Griezmann y Villalibre de El Deportivo a la vez. Últimos dos sobres de la caja 13, Dani Ceballos. Seguido de Carlas Pérez, espero que no se me caiga el taco ahora. Escudito de Athletic Club, Master Rookie de Barrios, seguido por aquí de Alan Barry, Loyo dice, y último sobre de la decimotercera caja, por favor, algo bueno, algo bueno por lo menos. Va, tenemos a Uzuni, Sabali, seguido de Duarte, Rubén García, Special Agua Normal de Dembélé, y acabamos con la paralela de Nico. Perdón. Iñaki Williams. Madre mía. ¿Dónde está mi autógrafo? Bueno chicos, vengo de hacer una pausa súper larga de unas 2-3 horas en las que he descansado lo suficiente como para saber que aún tenemos posibilidades de autógrafo. Calma todo el mundo, quedan 5 cajas por delante y la verdad que tengo más esperanzas que nunca. Reconozco que si en este vídeo no sacamos el autógrafo original, eh, puede que me hunda, eh, en plan a la hora de volver a hacer un vídeo de este estilo, no vaya con mucha fe, sinceramente, pero vamos a pelearlo, todavía queda, así que vamos a ello. Tenemos aquí Alberto Marí, eh, Master Rookie, Fekir y Miguel de la Fuente. Como veis ya el taco de sobres ha disminuido eh, en un buen porcentaje, ya va quedando menos, y bueno, en la mesa directamente he ordenado todo ya detrás de cámaras. He dejado aquí, por ejemplo, la Elite Power paralela firma de Unay Simon. He dejado todas eh, en cajas para no que no me estorbasen, porque los tacos incluso de las paralelas estaban ya siendo bastante, bastante grandes y me estaban eh, dificultando el tema. Así que nada, vamos a seguir abriendo y a ver si hay suerte en estas cinco últimas cajas. Tenemos a Gaya, tenemos aquí la carta de Gaby, Elite normal, San Emeterio De la Torre y Sorloth en la Real Sociedad. Siguiente sobrecito. Y quiero que nadie que esté viendo el vídeo que se lo haya visto desde el minuto uno pierda la esperanza todavía, ¿vale? Tenemos aquí a Larsen y si Acuña, seguido de Gaby Normal, el escudo del Girona y la Master Rookie de Fran Pérez del Valencia. Siguiente sobre. Vamos a ello. Mira, si en este sobre nos toca un jugador del Atlético de Madrid, nos toca autógrafo, ¿vale? Me la estoy jugando porque no sé yo si va a tocar. Dani García, Singakov, Special One de Jackson, seguido por la Power y Paralela de Murichi, Gabri Veiga y el Leque del Athletic Club. Pues. <coughs> eh, si tocan este sobre un jugador de Atlético de Madrid, dais like todos y toca un autógrafo, ¿vale? Es, es verdad, se me olvida decir lo del like porque significa que. ¡Uh! ¡Qué bonita la Mágicos Power de Casillas! Bueno, el like, como digo, significa que va a tocar el autógrafo 100%. Eh, así que dad like todos los que no lo hayáis dado y esta carta de mágicos Power de Casillas que juraría que yo la tengo en mi colección personal eh, pero en el vídeo no había salido y ahí está Rodrigo de Paul oye pues no ha salido junto con Bellingham curioso que ven venimos viendo a la de Paul todo el rato al lado de Bellingham y esta vez pues no ha sido así. Así que pues va a tocar autógrafo, porque habéis dado like, ¿verdad? Si no, no funciona. <laughs> y tenéis que suscribiros, tenéis que suscribiros todos también para que salga autógrafo. Es que es eso, es que es eso, es que a estas alturas hay mucha gente que no está suscrita al canal. Así que suscríbete y tocará ese autógrafo que estamos buscando de momento. Eh, nos vamos acercando, porque han tocado dos mágicos, uno paralelo, otro no. Así que esto, esto nos, nos anima, nos anima a creer y a pensar que puede pasar. Tenemos aquí a Hugo Duro del Valencia, Tenaglia, La Tasa, seguido de Ricard. Special One de David García. Y acabamos con la Master Rookie de Zaragoza del Granada. Siente sobre. Uy, ¿por qué, viene, ¿por qué viene esto así? No será que nos va a tocar un autógrafo. Por cierto. Notición de última hora. Cuando estáis viendo, ya han pasado un par de días desde la noticia. Pero Tibú Curtois sale escena de gravedad de los ligamentos cruzados. Una pena. Eh, y será baja el portero del Real Madrid. Ahora que veíamos por ahí al bueno de Lunin, que será titular seguramente contra el Athletic Club. Y ahí tenemos la carta mágicos de nuevo de Leo Messi. Toca muchísimo esta carta de Messi, muchísimo más de lo que pensaba. Porque a mí me tocó antes la paralela, que es obviamente más difícil. Que, que esa, pero, pero bueno por ejemplo la de Cristiano no la hemos visto tanto ni una ni la otra, de Cristiano nos han tocado las dos la paralela y no paralela pero, pero falta, falta todavía porque toca alguna más yo creo escudito del Deportivo Alavés, Master Rookie de Moleiro de la Unión Deportiva Las Palmas junto con Lemos y mmm, Fulquier Venga, pues nada, siguiente sobre y tenemos a Ronald Araujo, que en breve será inscrito en la liga, seguramente. Rey Lindo. Y eh, ahí está la élite de Ter Stegen, preciosa. Seguido de Ferran Torres, Vinicius y Vesga. Ahí está con el Athletic Club. Vale, pues nada, siguiente sobre. Se nos va finalizando ya la... No sé cuántas cajas llevamos, la verdad, pero se va acabando esta última que estamos abriendo. Uh, bonita esta de Nico Williams. De verdad que el tema de la firma serigrafiada me mola mucho. E insisto, me... Mierda, se me ha caído, pero bueno, ese ya lo recupero luego, el jugador de la Unión Deportiva de Las Palmas. El caso, que me mola mucho que hayan puesto 18 con firma impresa y que sean algo más fáciles que las del año pasado. La verdad que mola un mogollón y ojalá, ahí vemos la élite de Canales, Moleiro y Diego López, ojalá cuando salga la tercera edición, probablemente, esto no es nada oficial, pero si sí, siguen sí, el mismo modus operandi, que el año pasado, porque hay una carta que se ha quedado ahí como pegada. Bueno, si siguen el mismo modus operandi que el año pasado, pues seguramente tendremos cartas nuevas especiales en la actualización. Y ojalá sea así, porque me encantaría ver, por ejemplo, un Gundogan, un eh, Bellingham, seguramente un Mbappé si acaba llegando al Madrid, eh, pues en versión especial con la firma impresa. La verdad, sería espectacular. damián Suárez, Fali, seguido de Gudelj. Escudito del Real Betis Pie y la paralela ahí vemos de Eder Militado. Siguiente sobre... Todavía quedan unos pocos. He ¿eh? pensado que quedaban menos. Así que vamos a por ello. Tenemos aquí a Domingos Duarte del Getafe, Nico Williams ahí está con Athletic Club, oh esta no nos había salido todavía Mágicos Power de Karim Benzema ahí está la paralela del francés, vamos a ver la parte trasera temporada 2009-2010, pues nos vamos acercando a tener todas, ¿eh? no sé cuáles nos quedan, las dos más tochas ya nos han salido, pues igual las tenemos todas ya, ¿eh? luego haremos insisto un recuento de todas 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 todas, sobre todo las Mágicos Power que son las que más me apetecen ver todas juntas, la verdad y y yo creo que sí, yo creo que ya habríamos conseguido las 18, tanto las paralelas como las no paralelas, 9 y 9. Special One por ahí de Jackson, seguido de Jorgensen, Villa Libre y Oscar Rodríguez del Celta de Vigo. Espero no equivocarme de taco en ningún momento. Así que venga, siguiente sobre Rodri por aquí del Betis, Dani Carvajal, Special One de Remiro, Paralela de Usman de que ya no forma parte del Barça, Yuri y Quique García de Osasuna. Otro sobre más por aquí, donde empezamos con Álvaro García del Rayito, seguido de Bryce Méndez, Escudito del Granada, Master Rookie por aquí de arriba. Y atención, porque tenemos a Gaby Elite Power, otra que juraría todavía no haber visto, ¿eh? Juraría todavía no haber visto, al menos en persona. Creo que no nos ha salido en todo el día de hoy. Así que, genial. Pues nada, otra más u otra menos para ver si encontramos todas. Jolín, me, me ha asustado porque. Ya digo, no sé si habéis visto las partes traseras de, de los autógrafos, es entera de color azul, ¿vale? O sea, no blanca como esa que habíamos visto, pero no sé por qué en mi cabeza era entera azul y me, me, me he rayado, digo, ya, ya verás, es el autógrafo, pero no. Tenemos ahí la especie de Wandaimar y la élite normal de Martín Zubimendi y quedan solo cuatro sobrecitos para acabar esta caja, esta ya recta final en estas últimas seis, sería la la segunda de las últimas seis así que veremos si tenemos suerte robert navarro robbie lenormand y jan couto por aquí del girona siguiente sobre Vamos a ver, vamos a abrirlo por aquí abajo, a ver si hay suerte. Ojo, pues, eh, parece que sí, porque tenemos a Ander Herrera, no sé por qué he dicho parece que sí, eh, pero no. <laughs> tenemos ahí la paralela de eh, Araujo, André Ferreira, Abner Vinicius y Sergio Herrera de Osasuna. Por favor, Sergio Herrera, sal tú, aunque sea, como autógrafo. Es que filmo cualquiera, a Unal, a Bryce Méndez, es que me da igual, la verdad. Marvin, eh, tenemos aquí pues mira, la Mágicos de Cristiano Ronaldo, antes decimos que toca poco, pues ahí nos sale la carta Mágicos normal de Cristiano Ronaldo junto con la de Leo Messi, ahora las vamos a ver las dos juntas porque me parece un momento muy muy top, ahí vemos Cristiano y Messi, qué cartaza, sé eh! cómo mola y ojalá en las próximas colecciones de Mega Cracks veamos también más leyendas porque molaría un montón, sé que es complicado pero siempre me molaría ver más también. Leyendas incluso más antiguas eh, en formato carta actual, ¿no? Estaría muy muy bien, sé que insisto, lo he dicho antes, que es muy complicado conseguir las imágenes y todo eso Pero bueno, Luca Modric y De Jong para finalizar el sobre y hemos ya acabado la decimocuarta caja O sea, ya solo nos quedan cuatro cajas para acabar, que son las cuatro que estáis viendo en pantalla Junto con el sobre este mágico, que lo vamos a dejar por aquí ahora, ya que... bueno... El taco va disminuyendo y vamos a por esta de aquí. Vamos a por la decimoquinta caja del vídeo de hoy. 15 cajas de Mega Cracks. Madre mía, en qué momento pensé que esto era buena idea. Hay alguien vivo por ahí todavía. Hay alguien que esté viendo absolutamente todo seguido. No me enfoca Muñaín. Hay alguien que lo esté haciendo, pues que comente yo. Porque esto es de mucho mérito. Si hay alguien que lo está haciendo. Escudito del Sevilla y la Master Rookie por aquí de Robert Navarro. Siguiente sobre. Otra mágicos, es la que yo pienso que es. La mágicos que pienso que es. Veremos Tony Villa seguido de Jules Kundé, Coquelin, eh, Juan Cruz, Escudito de la Real y efectivamente otra de Leo Messi. Ahí está, mágicos normal, que no power, pero bueno, no está mal, no está mal. Bien, bien, bien. Vamos, no está mal, ojalá siempre saliese Messi, ¿no? O sea, vamos. De locos, Kirian, por aquí, Ocampo, eh, Special One de eh, Eder Militao, seguido de Pacheco aquí de la Real Sociedad, Robin Lenorman y Jan Couto, que también suelen salir juntitos los dos, si os dais cuenta antes nos ha pasado lo mismo. Siguiente sobre, empezamos con Sibera, del Deportivo Alavés, que le tengo en el Fantasy, Lunin, Elite de Valverde, Oscar de Marcos, Alice García y Rafa Mir. Que veremos si acaba fichando no por el Valencia. De momento, el Valencia, pocos fichajes, ya lo hemos hablado antes, está realizando. Aquí M por aquí de el Almería, Andrés Martín, seguido de Mbelé Special One, Master Rookie por aquí de Juan Cruz. Y acabamos con Luka Modric y Frankie de Jong, otra vez juntos también. Lo mismo como hemos acabado la caja anterior. Curioso. Ahora tenemos aquí a Luis Suárez con el Almería, seguido de Capú, Special One Power paralelo aquí de Corentín Ledesma. También tenemos aquí a Ante Udimir, Negredo y Alex Remiro de la Real Sociedad. Pero seguimos sin encontrar ese autógrafo original que tanto queremos. Unai García, tenemos aquí a Murichi, Special One Power paralelo de David García, Goro Salves de Mbélé y Abde, pero el de... El deportivo a la vez. Siguiente sobre. Venga, va, 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 va. Por favor, por favor. Hugo Duro, me voy a empezar a poner nervioso cuando solo queden dos cajas. Es cuando me voy a poner nervioso de que no ha salido autógrafo original. Ya lo digo, pero de momento sigo confiando. Artero por aquí del Girona y acabamos. Eh, pues con ese, vamos ya por el siguiente sobre directamente. Donde está aquí el bueno de Copete? Ahí está con el Mallorca, seguido de Barrenechea, Special One de Valde y la Mágicos Power de Gerard Piqué. Oye, pues estamos teniendo ahí una buena racha de Mágicos Power. Me gusta en este caso la de Gerard Piqué, que es una carta espectacular también, muy, muy chula. Y acabamos con Lemos y Fulquier, el sobre. Así que ni tan mal. Todo lo que sea Special Power paralelo, me mola mucho verlo, sea quien sea, la verdad. Ojalá vuelva a salir algún Fernando Torres, por ejemplo. Mamardas Billy, que por cierto es uno de los porteros que suenan para suplir a este tibú Courtois Elite Power, que ya lo he hablado antes, pero bueno, en fin, que tenga una pronta recuperación el pobre. Y otra vez, Bellingham y Rodrigo de Paul eh, juntos, curioso. Eh, ya digo, es, es una pena, el Madrid en cuanto a lo deportivo pierde... Un porterazo, pero también es verdad que tienen todavía mercado para, para suplirlo, ¿no? Así que veremos a quién fichan, que estoy convencido de que van a fichar a uno. Master Rookie por aquí de Terraz, Fekir y Miguel de la Fuente sobre el portero del Madrid. Pues a ver, eh, lo lógico sería Fichar un De Gea, por ejemplo, que está gratis En el mercado ahora mismo eh, Si quieren traer a Mbappé, pero si finalmente No traen a Mbappé, yo me tiraría sin ninguna duda Por Mamas Das Billy, Special One Aquí de Murici y de su ex compañero Y madre mía qué pareja hacían eh, Kangin Lee, Dimitrievski y Pacheco Para finalizar, que qué equipo Del Mallorca el año pasado y qué dúo eh, Dúo imparable, eso sí que era un dúo imparable El de Murichi y Kangin Lee Vaya centros le ponía y aquí Tenemos otra Magicos Power de Leo Messi, segunda que nos sale Voy a coger una fundita para él eh, Segunda que sale aquí de Leo Messi Bien, bien Era lo que buscábamos Así que ni tan mal El argentino Que nos ha salido en varias ocasiones En la versión normal Pero lo queríamos tener ya aquí Ahí está, en Mágicos Power eh, les pondré funda a todos, eh, a todos los mágicos Power, pero jolín, eh, no quiero mirad lo que tarda en poner la funda a Messi. Imaginaros que hago todo esto con todos los cromos especiales eh, paralelos de la cromería. Pues imaginaros, insisto, los cromos. Aunque veis que abro 400 sobres, no son míos, me los han dejado, ¿vale? Así que por eso cuido lo mejor posible los cromos. Y ojito, porque tenemos también a Cristiano Ronaldo, han salido los dos seguidos, increíble. Pues me estaba quejando de que Cristiano salía poco, pues ahí está otro Cristiano, así que ni tan mal. Por cierto, estas básicas de aquí serían de algún otro sobre de antes que se me ha olvidado enseñaros. Y aquí tenemos a David López y rajkovic Siguiente sobre, vamos a ello. A ver qué tenemos... Y a ver si nos sale autógrafo, autógrafo original, por favor, todos pensando. Mira, todos los que no estéis suscritos al canal, suscribiros ahora mismo. Y mente positiva, pensando en que nos va a tocar el autógrafo original. Ya veréis cómo así nos tocan los próximos cinco sobres. Vamos a ello, vamos a ver. Zubeldia, Unal, Escudito del Atlético de Madrid y Special One Power de Chucuece. ¿Lo habéis hecho? ¿Habéis suscrito a todos los que no estáis suscritos? ¿Habéis pensado que nos va a tocar un autógrafo? Pues venga, vamos a comprobar si en estos cinco sobres... Nos toca Autógrafo Original, hay 4 y 1, 5, ¿vale? Si nos toca aquí, de verdad esto va a ser espectacularmente épico, así que no te lo pierdas. Vamos a ello, tenemos aquí Omar Sadik con la Real Sociedad, Damián Suárez, Fali por aquí del Cádiz, Gudelj, Escudito del Granada y acabamos con Elite Power de, Le de Leo Messi, iba a decir, pero no, de Luca Modric, otro jugador que tiene balón de oro. Vale, tenemos aquí a Marcando de Tres Tegen. Va, que nos toca, que nos toca, que nos toca. no Black, uh, qué bonita esta de Antoine Griezmann, Elite Power. Y acabamos con Thierry Correa, Rui Silva y Fernando del Almería. Otro sobre más, otra oportunidad más. Vamos a pensarlo así: en la que nos puede tocar autógrafo original. Está aquí Apcar con el alavés, Nastasic, eh, Special One de Camavinga. Y la Master Rookie por aquí de Brian del eh, de Granada, junto con Pedri y Coco en versiones básicas. Dos sobres, eh, de, Uy, lo he abierto así un poco extrañamente, significará que quiere salir de aquí un autógrafo original, pues lo comprobaremos a continuación. Tenemos a Miguel Rubio del Granada, Nahuel Molina del Atlético de Madrid, escudito del Real Club Celta de Vigo. Y élite de Vinicius Jr. Así que pues nada, seguimos sin ese autógrafo original. Último sobre de los cinco. Vamos a ver si toca. Tenemos aquí a Curbelo, a Maz, Special One de Jonathan Viera. Madre mía. Eh, Moleiro, Master Rookie. Y la eh, paralela de Aymar Oroz. Para finalizar este canal. Queda ya nada para acabar la decimoquinta caja. Que no sé si es que ya. He pillado un ritmo de abrir sobres que me estoy asustando a mí mismo o cada vez veo que se acaban antes, la verdad. Alberto Martí por aquí del Valencia y acabamos con Oscar Rodríguez. Otro sobre más por aquí. Vamos a ello. Tenemos aquí a Tomás Lemar. Lo voy a enseñar aquí el primero. Sí, seguido de Miranda, Acuña, Élite de Yana Black, qué bonita la carta. Luis Rioja y Abdon para finalizar el sobre 2 para acabar ya la decimoquinta caja. Así que vamos a ello, vamos directamente a las especiales. Pues directamente nos vamos a ver a Frank Pérez, Master Rookie, que no es nada del otro mundo, la verdad. Nos ha salido ya bastantes, bastantes vences. Último sobre, uy. Tiene vida propia. Último sobre de esta decimoquinta caja. Puede tocar el autógrafo original aquí. O tendrá que ser en otra caja, o será en ninguna. Que espero que esa no sea la respuesta final. Rodri, por aquí, del Betis, Dani Carvajal del Real Madrid, seguido de la especie a de Ansufati. Y la élite Power firmada de. Pedri, pero seguimos sin la firma real. Bueno, cómo lo veis, chavales. Eh, animadme en los comentarios todos los que estéis viendo el vídeo, porque ahora mismo necesito energías positivas, necesito eh, comentarios buenos, eh, mentalidad, pues, pues eso de que va a salir el autógrafo, porque llevamos 15 de 18 cajas. Eh, son 432 sobres que no he querido comentarlo, pero es como si te gastases 432 euros en cromos. Y bueno, irte de vacío está un poco feo. La verdad, así que, en fin, veremos. Me molaría también que Panini pusiera el ratio de los autógrafos. Aunque fuese un ratio muy elevado. Aquí tenemos a Martín Zubimendi Elite Power, muy chulo. Aunque fuese un ratio súper elevado de uno cada dos mil sobres, pues por lo menos saber que he abierto el 25% de lo que debería abrir para un autógrafo y que no me ha tocado. Bueno, pues tenía un 25% de posibilidades, por así decirlo. Pero es que no te dicen ni eso. Entonces es un poco, pues bueno, depende de la suerte que tengas. Aún así, ya os he dicho... Que aunque abramos mil sobres, puede no tocar, es que es, es, es así, así funciona esto, esto es suerte y mala suerte o como queráis llamarlo, pero es así, o sea, no tiene por qué si abres mil sobres tocarte nada o, o, o si los abres sí, ¿sabes? Entonces, bueno, veremos, eh, vamos a confiar, esta es la, para mí, la última caja en la que confío, por así decirlo, o sea, si no toca en esta caja, yo... Voy a empezar a preocuparme, ya lo digo. Así que empezar a, a animarme porque pinta feo. De Baseman, seguido de Dani Rodríguez. Eh, le cuesta enfocar ahora, no sé por qué. A ver si lo pilla. Benavidez, Special One de Valdé y la élite de Yago Aspas. Siguiente sobrecito por aquí, que ahí está, digo, no sale, porque no sale. Pues tenemos a Ollán Sancet, Borja Mayoral, élite de Nico Williams, Muy Chula, Pedri, Negredo y Alex Remiro Para finalizar el sobre. Vamos a ello. Otro más. Donde tenemos al bueno de Pechela con el Betis. Eh, Brahim Díaz con el Ramadí. Escudito del Cádiz. Master Rookie del bueno de Pablo Barrios. Pep y milla para finalizar el sobre otro más vamos a ver empezamos con unai Lope del rayo guru zeta especial one de jesús navas muy chulo Elite Power preciosa de Jan Black. No me voy a cansar de ver esa carta en la vida. Mendy y Mario Hermoso juntos de nuevo. <laughs> muchos, muchos jugadores serán los que aparecen juntos en todo el sobre, pero bueno. Eh, es curioso, es curioso. Me quedo con algunos en la cabeza. ¡Ojo! Cartita mágicos por aquí de Joaquín. Ahí está, hacía mucho que no salía el bueno del jugador de. Exjugador del Betis. Elite por aquí de Thibaut Courtois. Y Coco de la Unión Deportiva Las Palmas. Otro sobre con tres especiales que suele haber. Uno o como mucho dos sobres de tres especiales en ratio de caja. Santi, bueno, escudito de las palmas, Special One Paralelo Power de Rodrigo Goes, del Real Madrid. Vamos a ello, siguiente sobre. Shumi, por aquí de la Almería, Alex Baena. Ahí está, seguido de La Yamal por aquí, Rookie del FC Barcelona, Neva y Ocampos, del Sevilla. Veremos qué hace el Sevilla de mendilíbar esta temporada. Me pinta muy interesante porque. El año pasado consiguió con un equipo que estaba un poco hundido ganar la Europa League, pues imaginaros empezar la temporada directamente entre ellos Jesús Navas, uno de sus soldados, Gabriel, Dembélé, ya acabamos con Abde. Abde que veremos si tiene carta finalmente en esta colección porque de momento parece que se queda en el Barça. Veremos si acaba saliendo o no el extremo marroquí. Special One de Camavinga. Y acabamos, pues mira, con otras tres especiales. Paredes y la élite de Jano Black, Que esta también es igual de preciosa que la otra. ¿No se hubiese gustado que las élite filmadas hubiesen sido las de color rojo en vez de las otras? Eh, no sé. Como por variar un poco, quizá. Bueno, Griezmann, David Hill, Morlanes, Escudito del Real Cruzeta de Vigo, uff, qué bonita esta de Pedri. También, es que en general todas las que son de firma impresa, firma serigrafiada de esta colección de mega cracks, eh, personalmente me molan mucho todas, o sea, da igual el jugador, me mola, o sea, ya solo por ver la firma ahí, me parece que está muy, muy chula la carta. Adu, Aymar Oroz y Zubi Aurre de la Real Sociedad, que no me enfocaba la cámara. Siguiente sobre, Edinson Cavani, que ya ha causado baja del Valencia, Juanmi, carta élite de Fede Valverde, Samu Costa, que creo que ya se ha ido al Mallorca, Fernando y Abdón Mallorca y Almería, dos equipos que nos han salido justo tres jugadores en las tres últimas cartas, dos equipos que se han reforzado en mi opinión bastante bien eh, y veremos, veremos de qué son capaces, Diego Moreno, ahí vemos dos, Asuna, Mafeo, eh, hola, Lemar y Jonathan Viera, que cuando solo hay un cromo para enfocar, le cuesta esto. Venga, tenemos aquí a Antonio Blanco, eh, ahí está, seguido de Oscar Valentín, escudito de la Unión Deportiva Las Palmas, paralela de Alex Remiro, Aleañá y Cama para finalizar el sobre. Siguiente, vamos a ello, donde tenemos a, mira, Rodrigo Góez para empezar, cartita básica, también tenemos a Seferovic Williams. Ad Escudito del Villarreal y Pablo Marín. Ahí está con el la Real Sociedad. Se va acabando, se va acabando la decimosexta caja y con ella se van acabando mis expectativas de autógrafo original. Pero bueno, no vamos a perder la esperanza de momento. Ansu Fati, ojo, cartita mágicos de Karim Benzema, que también hacía mucho que no salía. Axel Witzel y Petrovic. Ahí está con el Granada. Vamos a ello. Siguiente sobre Nastasic. Aquí vemos con el Mallorca. Continuamos con Dani Parejo. Power eh, paralelo de Jackson con el Villarreal. Dimitrievski con el Rayo. Pau Torres y Fernando. Ahí está. Con el Almería. Creo que quedan cuatro. Creo que quedan cuatro sudores fríos ya en mi cabeza en fin Miguel Gutiérrez Pejiño seguido del escudo de la Real Sociedad Master Rookie de Javi Guerra, también tenemos a Suso y a Aitor Ruibal del Real Betis Balompié, siguiente sobre, tenemos a Umar Sadik creo que hay una Magicos Power paralela puede ser, Brasanach y es la de Torres. Qué bonita, qué bonita, me alegra cada vez que veo este Torres, me alegra verlo, Dios, es brutal. que este cromo es infancia pura, sinceramente, Pacheco Abdón y Tomás Lemar para finalizar el sobre, pues oye, no está mal en estas cajas por lo menos están tocando bastantes mágicos power que ya sabéis que es lo que a unas malas malas, lo que más buscamos Melero, la élite Power de Tibú Tú vista visto ahí un brillo que digo a ver si es el brillo de, de las de las autógrafo pero claro, como tampoco he visto ningún autógrafo original de Mega Cracks en persona de esta temporada pues claro, no sé, no sé cuál es el brillo real, real de esas cartas. Creo que es un negro más oscuro, no obstante. Marcos Alonso Núñez, Special One de Militao y la Master Rookie de Andrés Martín. Y hemos llegado al punto. Al punto al que no quería llegar. Al punto en el que quedan solo dos cajas, lo que son menos de 50 sobres. Quedan menos de 50 sobres. Y claro, las posibilidades de autógrafo ya disminuyen notoriamente porque mmm, claro yo esperaba que entre la caja 7 y 13 como he dicho tocase autógrafo no ha sido así hay un sobre separado todavía de verdad como toque ahí el autógrafo a mí sinceramente me va a dar algo llevar el sobre separado casi desde el inicio del vídeo o sea mmm, algo increíble sería eso pero ahora mismo mis esperanzas han disminuido bastante. Pero bueno, vamos a ello. Venga, vamos a. Cuando menos nos lo esperamos es cuando va a salir. Es la teoría que yo tengo. Así que vamos a ello. Eh, os subí el otro día el álbum de Mea Cracks. y de hecho me compré seis sobres. Por probar suerte, dije, Mea, me voy a comprar seis sobres, no vaya a ser que toque. que toque un autógrafo, ¿no? Imagínate. Y, y bueno, ahí tenéis el vídeo. Eh, pero es lo que digo, al final, cuando menos te lo esperas, tú te abres igual en tu casa. Tres, cuatro cajas y no te toca nada. Y luego vas un día al chino, te compras dos sobres y te toca un autógrafo. Es que es increíble. Así, así de gracioso es también esto. Pero bueno, eh, David García, seguido de la carta mágicos de Benzema. Nos han tocado dos mágicos seguidas, pero ninguna de ellas paralela. Y acabamos con Zubia Urre de la Real Sociedad. Venga, otro sobre más. Vamos a por él. Tenemos aquí a Luis Suárez de la Almería, y García, Valdé, seguido de Mingueza, escudito del Deportivo Alavés y la especial... Eh, Paralela Power de Eder Militao. ¿Verdad? Que he puesto esa de David García que no iba ahí. Voy a abrir un sobre con la izquierda, a ver qué pasa. Y voy a pasar las cartas con la izquierda, a ver cómo lo hago. Mamardas Billy, Borja García, escudito del Girona. Vale, pues vemos que no funciona tampoco eso. Alberto Mar Marí del Valencia, guardado. Y Guridi, que ni siquiera enfoca del Deportivo a la vez. Pues siguiente sobre. Uff. Vamos a ello. La mela por aquí del Sevilla. Menos mal que recarga energías porque si no ahora mismo estaría hundido. Ahí tenemos al Mágicos Power de Karim Benzema, que ya lo hemos visto anteriormente. Muy chulo. Siempre que toca Mágicos Power. Pues bienvenidos son, como digo, porque molan un mogollón. Venga, otro sobre más. Tenemos aquí a Yángel Herrera del Girona. Luego lo de recoger. Eh, me va a dar pereza, pero habrá que hacerlo. Fran Pérez, Camavinga, eh, David Soria y N. Siri del Sevilla. Por favor, por favor. Huele ah, autógrafo, huele autógrafo. Si no es en este es en los siguientes. A ver qué sale. Andrea Almeida por aquí, el Valencia, David Hill Special one de Jackson, la power paralela de Dembélé, Tapia y Aguirre Zavala del Athletic Club. Por favor, por favor. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Autógrafo. ¿Dónde estás? Griezmann, Morlanes, Antonio Blanco, Special One Normal de Big Williams Y Pacheco Master Rookie Autógrafo, ¿dónde estás? No te veo, estoy ya volviéndome loco Toca, 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 toca No, no toca, no toca No toca, de verdad, os he dicho, os he dicho Este era un vídeo muy largo, voy a acabar delirando Como no toque Y si toca también, la verdad Pero bueno, venga, David Silva, por lo menos que si, que si eso, pues que toque eh, Elite Power por aquí de Gaby Ahí está, con su firma impresa Antes... Nos había tocado por primera vez hace poco y ahora nos vuelve a salir, así que no está nada mal. Siguiente sobrecito. Vamos a ver qué tenemos en este. Vamos a abrirlo del revés. Tenemos a Vesga, Vinicius, Suso, Araujo. Mira, pues por lo menos paralelo, y acabamos con a Sandro y Weisman. Ahí veis, a Sandro también con eh, la parte de arriba tocada, que es algo que, que no entiendo. Es verdad que prefiero que vengan tocados los básicos, porque a unas malas son más fáciles de cambiar y demás pero hombre, que vengan tocados los especiales, no, por favor, de momento hemos tenido suerte, ¿eh? en general, eh, sí que ya digo, hay bastante gente que se me ha quejado, en plan, oye, David que es que me han venido algunos tocados, no sé qué, y, y realmente yo de momento, por suerte, no lo he comprobado, eh, a, al menos no ha sido tan exagerado como otros años. Nahuel Molina, por aquí la élite de Robert Lewandowski, Witzel y Petrovic para finalizar el sobre. La verdad que no sabéis lo épico que sería una de dos, o que tocase el autógrafo ahora, en plan al final ya, cuando no tenemos esperanza ninguno de que toque y tal, aunque seguro que hay alguno que tiene esperanza y al final acaba teniendo razón, ojalá, o, o que toquen ese sobre que está separado de ahí. O algo, sería simplemente épico, porque ni haciéndolo aposta lo conseguiría hacer tan bien. Pero bueno, Special One por aquí de Easy Palazón, seguido de Terrats, Master Rookie del Villarreal, Suso y Aitor Ruibal otra vez, que creo que ha salido hace poco, ¿no? ¿no? No sé, me suena. Siguiente sobre, está por aquí Nacho Vidal, el de Osasuna, el Lamela, Núñez, Musa, que ya no forma parte del Valencia, Escudito del Barcelona y la Elite Power firma impresa de Unai Simón. Siguiente sobre va... Vamos a ver qué tenemos a ah, Brian Díaz del Real Madrid, seguido de Mingueza, Élite de Gaby, también tenemos aquí a Cuenca con el Villarreal, Real, de la Torre y Sorlot, también de la mano el bueno de Luca y de Alexander Sorlot. Otro sobre más, en el que tenemos en esta vez a Yángel Herrera, no sé si estáis viendo cómo estoy tirando los sobres, pero bueno. Eh, Master Rookie de Diego López, ya acabamos con Cuenca e Iván Villar del Celta de Vigo, cuatro sobres para acabar esta caja ya, no me lo puedo creer. Me lo voy a pasar por aquí por la chepa, creo. Yo me acuerdo que mi madre me decía, "Pásate el sobre por la chepa que da suerte". Pues a ver si es verdad, mamá. Por favor, porque ahora mismo necesito cualquier Tipo de suerte, o al menos la que yo no suelo tener en estos casos, porque madre mía, Dani García, el escudo del Getafe y la paralela de Murichi, que épico hubiese quedado, la verdad, Leo baptista y Moy Gómez con Osasuna. Muchos me diréis, eh, Davidetti, abre un sobre con la boca. Vale, pues el siguiente lo abro con la boca. Eh, ¿Alguno lo estará pensando? Tenemos Andrés Almeida, perdón, que he empezado a Toser, Kangin Lee. Ojo, seguido de Pablo Ibáñez. Y atención, la mágica Power ahí está de Iker Casillas, que no sé si he enseñado. La parte trasera de Iker, ahí está, muy chula, temporada 99-2000. Creo que es el cromo eh, o la imagen más antigua de esta colección de Mega Cracks 23-24. Vamos a ver, tenemos aquí a Memphis, Weisman, perdón, tenía que abrir el sobre con la boca y se me ha olvidado. Benavidez, Una y López, Special One de Sanzet y la paralela, ahí vemos de Nabil Fekir. Pues nada, casi último sobre, voy a abrirlo con la boca. Vale, bueno, más o menos lo he abierto con la boca. Eh, que madre mía, yo. Hay gente que me dice, David, y con la boca porque yo lo sabría de pequeño con la boca. Yo nunca he abierto un sobre de cromos con la boca, la verdad. O sea, yo lo he hecho porque me lo habéis pedido. <risa> mira, <risa> la mágicos de Leo Messi que no para de salir, me alegro. Pep y Milla, que también vienen dados de la mano normalmente. Pues bueno, último sobre que viene así un poco, un poco doblado, no sé por qué. No sé si significará algo, nos quiere decir algo esto. Vamos a ello: Jeremy Pino, David Hill. Elite Power de Gabri Veiga, que hacía mucho que no salía con la firma. Leo Baptistao, Ruiz Silva y Aleis García. Y nos queda solo una caja de Mega Cracks. Nos estamos jugando todo el vídeo a una carta o a dos, a la caja y al sobre. Buah. Solo os puedo decir dos cosas para convenceros de que nos va a tocar autógrafo. La primera, dad like, suscribiros al canal todo el mundo, porque es la mejor manera de apoyar y de que haya más posibilidades que nunca, pero también. Que no dejéis de creer. Es algo muy, muy bueno que no dejéis de creer. Así que vamos a ello. Última caja de Mega Cracks de esta primera edición, por lo menos. No voy a traer ninguna caja más de primera edición. La segunda, ya os he dicho, aquí vemos la paralela, muy chula, de Robert Lewandowski. La segunda edición, ya sabéis que no saldrá hasta la semana del 21, seguramente. No obstante, estad atentos a mis redes sociales porque iré avisando de absolutamente todo. Y vamos a confiar no no dejéis de creer nunca dejéis de creer así que vamos a ello a la pedraza escudito del mallorca y tenemos bueno no está mal eh, la paralela aquí de cristiano ronaldo que hacía también bastante que no salía como veis en 18 cajas, ¿cuántas paralelas de Cristian y Messi nos han salido? Pues un total de 2 de cada uno O sea, el ratio como es ese Pues hombre, teniendo en cuenta que hay 9 paralelas diferentes En toda la colección, pues es normal, yo creo O sea, tienen el mismo ratio que un cromo normal Creo yo, vaya, no sé eh, Tenemos aquí, a puertas, a Araujo Uy se me ha quedado pegado Aymar Oroz aquí, Special One. Y acabamos con la Master Rookie de Pablo Marín, Valent y Bayou por aquí, del rayito vallecano. Siguiente sobre. Vamos a ello. Está por aquí Samu Castillejo, seguido de Gudel, Special One Power de Nabil Fekir, que ha salido varias veces, si no me equivoco. Bellingham, ¿y quién está lo de Bellingham? Decidlo vosotros, decidlo vosotros. ¿Quién? Rodrigo de Paul. Ahí está. Es que no ha fallado ni una vez en todos los sobres en los que ha salido Bellingham. Ha salido De Paul a la vez, ¿eh? En todos, en absolutamente todos. Eh, Parejo, Brasanache, Escudito de Osasuna, Master Rookie de Javi Guerra, seguido de Iglesias y acabamos con Diacabí del Valencia. Otro sobre más. Yo ya estoy pensando, sinceramente, en cómo de épico voy a tratar de venderos el último sobre, ¿sabes? En plan, que va a salir ahí seguro y tal, ¿sabes? Porque es que ahora mismo lo veo todo muy, muy crudo, pero bueno, Dimitrievski y John Pacheco por aquí, del eh, de la Real Sociedad. Siguiente sobre, va. Tenemos a Grave por aquí, del Mallorca. Uy, ¿dónde voy? Grave, Carvajal, Élite de Jeremy Pino, seguido de Leque, eh, David Soria y Ennesiri, del Villarreal. Del Villarreal, no, David. El Villarreal es... El bueno de Jeremy Pino es del Sevilla Nesiri. Thibaut Courtois, Roger por aquí, seguido de Melero, continuamos con Diego Rico, especial Juan de Ledesma y finalizamos con Andrés Martín del Rayito Vallecano. Siguiente sobre. Vamos a ver qué nos trae, a ver si por fin Viene lo bueno, estamos en la decimoctava y última caja del vídeo de hoy. y Simón, Andrés Martín, Special Power de Easy Palazón Paralelo, Marco Llorente, que ya podría salir firmado. Vinicius y Miquel Vesga para finalizar el sobre. Eh, no sé, eh, ¿qué tenemos que hacer? Por favor. Eh, Reina, la guardia. Special One de David García. Eh, la paralela. En este caso de Arnau. Continuamos con Vivian. Y Stuani del Girona. Eh, vale siguiente sobre claro es que ya eh, la cuenta atrás es inminente quiero decir o es ahora o es nunca eso es la realidad que estamos viviendo en el vídeo de ahora así que vamos a llevar a Martín la tasa Master Rookie por aquí de la Mal, ahí está con el Fútbol Club Barcelona, seguido de Valles, Melendo y Nico del Valencia. Otro sobre más, y ya no sé ni cuántos van, lo que sí sé es que ya llevamos más de 400 sobres sin autógrafo en Mega Cracks. Y no quiero ponerme a contar los sobres que he abierto antes de este vídeo, ¿eh? Eh, porque si no, eh, las cifras son increíbles. Sergio Herrera por aquí y nada. Venga, confiemos, va. Eh, Moncayola, Robertone, eh, escudito del Valencia, Fede Valverde, firmado pero firma impresa, David López y Raskovich para finalizar, por favor, por favor, va. Ah tenemos a Borja Mayoral por aquí del Getafe, Víctor Díaz, Escudito del Alavés, Master Rookie de Rafa Marín y acabamos con Mitrovic y Rapiña del Fútbol Club Barcelona. Otro sobre más u otro menos, según lo queráis ver porque se nos están acabando. Jaume Costa por aquí del Mallorca, Bono Jiménez del Atlético de Madrid, Víctor Chust, Escudito del Madrid, de donde es canterano el chico y la carta élite de Pedri. Ahí está del FC Club Barcelona. Otro sobre más, donde tenemos aquí en este caso a Sobrino, Cabani, Zubeldía, Nesunal, que tiene carta firmada, pero no nos sale el autógrafo. Y acabamos con Alarcón Master Rookie. Ya por curiosidad, ¿cuántos sobres quedan? Un total de 8 sobres nada más. 8 sobres para finalizar este vídeo, que parece. Parece no, está llegando a su fin. Y parece, eso sí, que no nos va a salir el autógrafo original que tanto ansiamos. Gonzalo Paciencia, Juan Cruz, Elite Power. Aquí vemos de Marc André Stegen, firma impresa. Arnau, Lewandowski y Samu Chukwueze del Villarreal. Otro sobre más, donde tenemos a Apcar, seguido de Anastasic. Special One de Easy. Master Rookie de Stanis del FC Club Barcelona, compañero de Pedri. Y Coco del. Eh, la Unión Deportiva Las Palmas. Veo que quedan solo 6 sobres, chicos. Gracias a todos por los que. todos los que estáis viendo el vídeo, de verdad, os lo agradezco un montón. A todos los que habéis dado like, a todos los que os habéis suscrito, a todos los que habéis comentado cosas positivas. De verdad, muchísimas gracias. Porque sin vosotros estos vídeos serían imposibles de hacer. Gracias a las más de 63.000 personas. Que me seguís, o, o bueno, casi 63.000, pero ojalá cuando estéis viendo esto hayáis llegado a 63.000 porque lo merecemos. Eh, mira, nos sale Fernando Torres a modo de despedida, a modo de que se está acabando ya esto y que no nos toca, pero vamos a no dejar de creer, chicos, vamos a por ello. Vamos que se puede. Jolín, es que si de mí dependiese, ya sabéis, chicos, que tendréis el autógrafo ya, pero es que de verdad no consigo sacarlo. No sé si es mala suerte, no sé qué pasa, no sé qué pasa. Bueno, Gerard Piqué también mágicos por aquí. Gabriel y Luis Hernández, de verdad, insisto, que gracias a vosotros, porque si no, no podría traeros estos vídeos que a mí me molan muchísimo hacer, pero más me gusta que los disfrutéis vosotros y que os gustan de verdad. Así que de verdad, si te gusta este tipo de contenido, no dejes de dar like, no dejes de suscribirte al canal, porque me apoya un montón. Y... Y es una manera de apoyar completamente gratuita. Y, y no cuesta absolutamente nada. En fin, quedan tres sobres, dos de la última caja. Uno, el sobre que había separado yo, el sobre de, de la verdad, el sobre de, del autógrafo. Que, que imaginaros, ¿no? Un sobre que cojo al azar para abrirlo al final y ver qué pasa, ¿no? Imaginaros que ahí toca el autógrafo. Sería meramente épico. Aquí M, Special One de Williams, ya no sé ni cuál de los Williams es. Master Rookie de Artero. Special Power de Nahuel Molina y la carta normal de Tony Cross. Último sobre. El 431. Para luego abrir el separado. El que deposité toda mi confianza. En caso de que llegásemos a este punto. En caso de que llegásemos al punto de que no sale el maldito autógrafo original. Curvelo, Yano Black... Esto es una muy buena señal. Eh, Paralelo de Badé. Canales. Ruiz Silva ha dado la vuelta, Jarner Vinicius. 3 del Betis. Creo que esto nos quiere decir, nos ha salido Black. Y 3 del Betis en el último sobre. ¿Será que en el último sobre, en el 432, en el que todo el mundo está confiando ahora mismo, viene el autógrafo de Nabil Fekir? Vamos a ello, chicos, confiemos. Último sobre de Meacrax. Como veis, está cerrado, ¿vale? Lo hemos elegido desde el minuto 1, prácticamente. No ha sido el minuto 1 exactamente, pero casi, casi que sí. Vamos a ello. O bueno, por aquí del Deportivo Alavés, seguido de Grave del Mallorca, Raúl Fernández del Granada, Marc Cardona, Special One de Easy y efectivamente chicos, no ha habido suerte, Cubo élite, normal. Oh, no. Sinceramente chicos, estoy hundido ahora mismo, de verdad, hundido por mí, hundido por Chema, que todos estos sobres son suyos. Y me hacía mucha ilusión sacarle un autógrafo para él, la verdad, que sé que lo iba a disfrutar también. Y hundido también por vosotros, porque os sois los que más queréis, yo creo, que me toque ese autógrafo original. Sois lo que es, los que más me ayudáis, realmente, porque en Adrenalin, gracias a vosotros, conseguí un par de David Silvas autógrafo original, pero ya veis que. Yo hago todo lo que puedo pero estas manos no, estas manos no funcionan, no sé si el próximo vídeo de este estilo abrirlo con guantes porque eh, está claro que cuando detecta el sobre mi, mis manos no, 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 no toca, no toca lo que, lo que queremos que toque. En fin, voy a hacer ahora un mini recuento de absolutamente todo lo que ha salido. De verdad, quiero volveros a dar las gracias. Sé que soy pesado, pero es que no quiero dejar de agradeceros el apoyo que dais. Y sobre todo, pues eso, que estos vídeos son por vosotros, por ver si conseguimos sacar eso que tanto queremos. Pero eh, de momento no ha habido suerte. Pero ya digo, no hay que dejar de creer. Todavía quedan dos ediciones de Adre de Adrena y no de Mega Cracks Todavía quedan dos ediciones. Eso sí, si no toca eh, ningún autógrafo original este año en Adrenaline, sinceramente me voy a ir muy, muy disgustado. Pero todavía queda tiempo, todavía quedan sobres por abrir. No sé si volveremos a hacer algo de esto, va a depender de vosotros. Os he pedido un total de 4.320 likes. Sé que son una locura para ser mega cracks. Pero tenéis que tener en cuenta que esto no se puede traer todos los días, así que valoradlo, dad like y suscribiros al canal. Vamos al recuento del vídeo de los 432 sobres de Mega Cracks. Vamos a ello. Antes de hacer el recuento quiero que veáis cómo está la habitación ahora mismo llena de sobres. Esta era la caja, ¿vale? De... Mirad, es que se me hunde el pie ahí. Esta era la caja de donde venían todas las cajas, el cajón de, de cajas. En fin, es increíble la locura de sobres que hay aquí. Vamos a por el recuento ya. Bueno chicos, ahí vemos lo que serían todos los mágicos Power junto con sus versiones normales. Nos han salido todos, evidentemente. De hecho, han salido, aparte de estos nueve, unos cuantos más. Aquí vemos nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince. 16, 17, 18, 19, 20 y 21. Lo que hace, pues, alrededor de, mirad, este eh, Benzema sí que ha venido un poco dañado, que me he fijado antes, venía un poco dañado de la parte de abajo. Es de los pocos que, que sí que venían un poco mal, pero ahí veis, eh, unos 21, más de uno por caja, más o menos de ratio, pero tampoco mucho más. Al menos os debería salir una si compráis una cajita. Podrían aumentar un poco los ratios ya que son cartas muy guapas, pero bueno, ahí veis cómo quedan todas, quedan de una manera sinceramente espectacular. Os voy a enseñar también las firmas y e grafiadas ahora todas juntas y ya dejamos el recuento porque la verdad hay un montón de cartas, por ejemplo mirad las cartas mágicos normales, hay un mogollón, o sea tampoco quiero ponerme a enseñaros todas, todas, todas de nuevo. Pero, pero sí que las firmas impresas os van a molar muchísimo todas juntas. ¡Buah! ¡Wow! Mirad qué preciosidad. Todas las cartas serigrafiadas juntas, la verdad, sin ningún problema. De hecho, yo creo que habrán salido casi todas un par de veces. Al menos me suena, la verdad. Y son, sinceramente, muy, muy, muy bonitas. En el álbum creo que se tienen que ver de una manera espectacular. Deseando tenerlas todas. Y ahí veis. Es una sección, en mi opinión, muy, muy bonita este año en la temporada de Mega Cracks 2023. 2024 en fin chicos yo ya me despido espero que por lo menos os vayáis pasado bien que haya sido una apertura menos entretenida que que os haya molado, ¿no? Porque, bueno, aunque no hayamos cumplido el objetivo, que sinceramente no era otro que sacar un autógrafo original, creo que al menos nos lo hemos pasado bien, hemos pasado un buen rato, y ya digo, muchísimas gracias a todos por verlo, porque, oye, sé que hay gente que se lo ve desde el minuto cero hasta lo que dure, que ahora mismo no sé cuánto va a haber durado, pero bueno, en fin, muchas gracias a todos los que os veis el vídeo entero, a los que os veis una parte, a los que os veis. Eh, trozos, en fin, gracias a todos. Os eh, agradezco un montón el apoyo que estáis dando y os agradezco a todos los que deis like os suscribáis al canal que es completamente gratis. También os recuerdo que podéis comprar vuestros cromos en la cromería de Valencia. Tenéis el código de descuento DavidEti5. No, yo no me lo pensaba, además de a partir de 60 euros envío gratuito. Así que nada, gracias a todos por ver el vídeo y espero vernos de próximos. Adiós. En el próximo tendremos más suerte, estoy convencido.